Buenos días a todos los presentes, miembros de este cabildo. Vamos a dar inicio a esta 11ª sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el que en el municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, a los 11 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 11 horas, con 9 minutos, encontrándose reunido su servidora, presidenta municipal constitucional, regidoras, regidores, síndico municipal y secretaria del ayuntamiento en el salón de cabildo de la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, ubicado en Plaza de la Constitución número 1, con el propósito de celebrar la 11ª sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar, lo anterior con fundamento en los artículos 115, fracción primera y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el artículo 1, 50, 51, 70, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se procede a dar lectura al orden del día. Secretaria, por favor. Sí, presidenta. Orden del día. Pase de lista de asistencia a la 11ª sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 2. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 11ª sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 11ª sesión ordinaria de cabildo de fecha 14 de julio de 2022. 5. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de junio. 6. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de junio de 2022. 7. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los movimientos al presupuesto correspondiente al mes de junio de 2022. 8. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los formatos de ley de disciplina financiera del segundo trimestre correspondiente al periodo correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2022. 9. Informe que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual comunica a las y los regidores, síndico municipal, la falta absoluta de la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora. 10. Toma de protesta de la ciudadana Rita Bermejo Cadena como regidora suplente del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 11. Asuntos generales. 12. Cierre de la sesión. Presidenta, doy lectura al primer punto del orden del día. Adelante, por favor, secretaria. Pase de lista de asistencia y determinación de quórum legal para declarar la apertura de la 11ª sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Presidenta Municipal Constitucional, Irene Olea Torres. Presente. Regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, Luis Adán Marín Negrete. Regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, Juan José Soto Moreno. Regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, María del Socorro Peña Vega. Regidor de Salud, Juan Manuel Morales Lara. Regidora de Personas en Situación de Vulnerabilidad, Blanca Estela Larios Ávila. Regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, Santiago Soar Hernández Torres. Regidora de Educación, Cultura y Deporte, Areli Fernández de la Cruz. Regidora de Medio Ambiente, Yesenia Delgado Martínez. Regidora de Atención al Migrante, Danae Nizarín Dani Domínguez Cruz. Regidora de Turismo, Ángela Sevilla Ramírez. Síndico Municipal, Omar Flores Vázquez. Su servidora, secretaria del Ayuntamiento, Sandra Soto Almazán. Una vez verificada la asistencia de los miembros del cabildo, se procede a continuar con el siguiente punto orden del día, presidenta. Adelante, por favor, secretaria. Doy lectura al segundo punto del orden del día, declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 11ª sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
los artículos 70, 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla y una vez efectuada el pase de lista siguiente, con el siguiente resultado, la presidenta municipal constitucional, regidores, síndico municipal y secretaria del ayuntamiento y teniendo la asistencia de la totalidad de los miembros del cabildo y de la secretaria del ayuntamiento, precedido la presente sesión, la presidenta municipal constitucional se declara la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Presidenta, doy lectura al tercer punto del orden del día. Por favor, secretaria. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Orden del día de la 11ª sesión ordinaria de Cabildo. 1. Pase de lista de asistencia a la 11ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 11ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 10ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de julio de 2022. 5. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2022. 6. Punto de acuerdo por virtud del cual se presentan las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de junio de 2022. 7. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los movimientos al presupuesto correspondientes al mes de junio de 2022. 8. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los formatos de la Ley de Disciplina Financiera del segundo trimestre correspondiente al periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2022. 9. Informe que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual comunica a las y los regidores, síndico municipal, la falta absoluta de la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora de Desarrollo Económico. 10. Toma de protesta de la ciudadana Rita Bermejo Cadena, como regidora suplente del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 11. Asuntos generales. 12. Cierre de la sesión. Presidenta, es lo que iba a mencionar la secretaria. Doy cuenta, presidenta, con un escrito de fecha 9 de agosto del 2022 que fue presentado el día 10, por el que solicitan los regidores María del Socorro Peña Vega, Blanca Estela Larios Ávila, Luis Adán Marín Negrete, Juan José Soto Moreno, Santiago Suárez Hernández Torres, Juan Manuel Morales Lara, solicitan que en el orden del día se pueda invertir y subir el punto número 9 al punto número 5. Bueno, en este caso, dos cosas. El orden del día se giró con las 48 horas pertinentes de conocimiento conforme al reglamento. El reglamento en su artículo 9 dice claramente que es a propuesta el orden del día de la presidenta. Y creo que no alteraría en ninguna circunstancia la situación de que está la compañera ya proyectada su toma de protesta, invertidos en este momento, es alterar algo que se proyectó con tiempo. Y además, bueno, la proyección de lo que vamos a votar previamente es de desconocimiento de la misma regidora. Entonces, creo que se debe de votar el orden del día para que podamos continuar. Gracias. Con permiso de la mesa, yo creo que no hay mayor inconveniente. Solamente pediría, con respeto, que se anote que hubo una solicitud, claro, y que por las razones que aludió la compañera presidenta, no se puede invertir el orden del día. Solamente eso. Desde que vimos el escrito, le pedí a la secretaria que se mencionara y con ello queda en la propia acta. Yo solo quiero hacer un comentario, con su permiso, compañeros, presidenta. Adelante. Efectivamente, yo concuerdo con lo que comenta la presidenta municipal, que se debe de respetar el orden del día tal cual. Aunado a ello de que
no se le está coartando ningún derecho político electoral en ninguna de sus vertientes a la ciudadana Rita Bermejo, puesto que en el orden del día ya viene estipulado. Asimismo, se está dando cumplimiento al artículo 52, fracción segunda, inciso A, de la Ley Orgánica Municipal, que establece que se le va a tomar la protesta de ley para efectos de que tenga acceso y ejercicio al cargo de regidora. Entonces, no hay ninguna violación, yo concuerdo con la presidenta que se debe quedar tal cual. ¿Es cuánto? Procedo a la votación, presidenta. Adelante, por favor. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el presente orden del día. Presidenta, doy lectura al cuarto punto del orden del día. Adelante, por favor. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la décima sesión ordinaria de Cabildo del 14 de julio de 2022. Para la presente, presidenta, no está en su totalidad, por lo que tengo que dar lectura a la acta de Cabildo. Se informa que no hay, aunque se quisiese no leer el acta no ha sido firmada. Se ha pedido que pasen a firmar los miembros de este Cabildo y no se encuentra firmada, por lo que se tendría que hacer la lectura correspondiente de esta acta de Cabildo. Y les pediríamos que, por favor, cumpliésemos con esta parte de responsabilidad de hacer la firma respectiva de un mes a otro. Ha pasado un mes desde la última sesión ordinaria para que pudiéramos darle también la claridad y la lectura pertinente con el tiempo pertinente. Es prácticamente un mes y pues procederemos a hacer la lectura de la del acta. Solo una pregunta, secretaria. ¿Nos podrás proporcionar los nombres de qué firmas faltan? Claro que sí, síndico. Las firmas faltantes son del regidor Juan Manuel Morales Lara, de la Regiduría de Salud, y la regidora María del Socorro Peña Vega. También falta la firma del ciudadano regidor de Gobernación, Luis Adán Marín Negrete, pero él tiene una falta. Ajá. Presidenta, doy lectura a la décima sesión ordinaria de Cabildo. Adelante, por favor. Décima sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. En el municipio de Izúcar de Matamoros, del estado de Puebla, a los 14 días del mes de julio de 2022, siendo las 11 horas con 12 minutos, encontrándonos reunidos la presidenta municipal, constitucional, regidoras, regidores, síndico municipal y secretaria del ayuntamiento en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, con el propósito de celebrar la décima sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, lo cual lo anterior con fundamento en los artículos 115, fracción primera, 128 de la ley de 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo primero, 50, 51, 70, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a dar lectura al orden del día. 1. Pase de lista de asistencia a la décima sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Declaración de la existencia del quórum legal para la apertura de la décima sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 3. Aprobación del orden del día. Lectura y en su caso aprobación de las actas del acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de Cabildo de fecha 9 de junio de 2022. 5. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2022. 6. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de mayo de 2022. 7. Punto de
acuerdo por virtud del cual se aprueban los movimientos al presupuesto correspondiente al mes de mayo de 2022. 8. De acuerdo que presenta la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, por virtud del cual se somete para su estudio el reglamento de construcción del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. 9. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual se somete a consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo las modificaciones realizadas al Código de Ética del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. 10. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual se somete a consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo las modificaciones realizadas al Código de Conducta del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. 11. Punto de acuerdo por virtud del punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, por virtud del cual se designa a la ciudadana Carolina Romero Rivera como persona titular de la unidad de transparencia del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 12. Punto de acuerdo que presentan los ciudadanos Luis Adán Marín Negrete, regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana. Santiago Soar Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal. Juan Manuel Morales Lara, regidor de Salud. Juan José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, y la por virtud del cual someten a consideración y en su caso aprobación se lleve a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta por la cual se otorgue el 10% de la participación procedente del ramo 28 por concepto de participaciones a las 10 juntas auxiliares del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. 13. Lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo sobre la solicitud de licencia sin goce de sueldo por 90 días a partir de la fecha de su aprobación que presenta la ciudadana María del Socorro Peña Vega como regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud. Y en su caso, toma de protesta de la ciudadana Martina Antonia Cardoso Mejía como regidora suplente de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud. 14. Asuntos generales. 15. Cierre de la sesión. Doy lectura al punto primero del orden del día. Pase de lista de asistencia a la 10ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Presidenta Municipal Constitucional, Irene Olea Torres, presente. Regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, Luis Adán Marín Negrete, falta. Regidor de Desarrollo Económico, María del Rosario Huerta Sánchez, presente. Regidora del Desarrollo Rural y Servicios Públicos, Juan José Soto Moreno, presente. Regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, María del Socorro Peña Vega, presente. Regidor de Salud, Juan Manuel Morales Lara, presente. Regidor de Personas en Situación de Vulnerabilidad, Blanca Estela Larios Ávila, presente. Regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, Santiago Soar Hernández Torres, presente. Regidora de Educación, Cultura y Deporte, Areli Fernández de la Cruz, presente. Regidora de Medio Ambiente, Yesenia Delgado Martínez, presente. Regidora de Atención al Migrante, Danaeni Sarindani Domínguez, presente. Regidora de Turismo, Ángela Sevilla Ramírez, presente. Síndico Municipal, Omar Flores Vázquez, presente. Secretaria del Ayuntamiento, Sandra Soto Almazán, presente. Una vez verificada la asistencia de los miembros del Cabildo, se procede a continuar con el desahogo de los puntos del orden del día. Doy lectura al punto segundo del orden del día, declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 10ª sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos 70, 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y una vez efectuado el pase de lista, se tiene el siguiente resultado. La presidenta municipal constitucional, 10 regidores, síndico municipal, teniendo asistencia de la mayoría de los miembros del Cabildo y de la secretaria del Ayuntamiento, precedido la presente sesión por la presidenta municipal constitucional, se declara la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Doy lectura
del punto tercero del orden del día, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Antes de proceder al desahogo del punto del orden del día, se procede a enlistar las participaciones que se desahogarán en los asuntos generales, quedando en el siguiente orden. Primer asunto general, ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional. Segundo asunto general, síndico municipal. Tercer asunto general, ciudadana Arely Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte. Cuarto asunto general, ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente. Quinto asunto general, Ángela Sevilla Ramírez, regidora de Turismo. Sexto asunto general, ciudadana Danaeni Sarindani Domínguez Cruz, regidora de Atención al Migrante. Séptimo asunto general, ciudadana Blanca Estela Larios Ávila, regidora de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad. Octavo asunto general, ciudadano Juan Manuel Morales Lara, regidor de Salud. Noveno asunto general, ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez. Décimo asunto general, ciudadana Irene Olea Torres. Una vez enlistadas las participaciones, se procede a dar lectura al orden del día. Orden del día de la décima sesión ordinaria de Cabildo. Pase de lista de asistencia a la décima sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Dos, declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la décima sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Tres, aprobación del orden del día. Cuatro, lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de Cabildo de fecha 9 de junio de 2022. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de mayo. Seis, punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de mayo de 2022. Siete, punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los movimientos al presupuesto correspondiente al mes de mayo de 2022. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, por virtud del cual se somete para su estudio el reglamento de construcción del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. 9. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual se somete a consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo las modificaciones realizadas al Código de Ética del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. 10. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual se somete a consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo las modificaciones realizadas al Código de Conducta del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. Sí. Sería el punto 11. Una vez que se dio a conocer el orden del día. Se procede a la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 12 votos a favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 0 votos. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 0 votos. Con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad el orden del día. Doy lectura al punto cuarto del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de Cabildo de fecha 9 de junio de 2022. En el uso de la palabra, la ciudadana Danae Nizarindani Domínguez, regidora de Atención al Migrante, solicita a este honorable cabildo se apruebe la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de Cabildo por tener pleno conocimiento de la misma y encontrarse debidamente firmada. Una vez efectuada la petición, se procede a recabar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa para dispensar la lectura y aprobar el contenido del acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de Cabildo, sírvanse manifestar levantando la mano, 11 votos a favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Un voto en contra. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse manifestar levantando la mano, 0 abstenciones. Con 11 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones, aprueba por mayoría de votos la dispensa de la lectura y contenido del acta correspondiente a la novena sesión ordinaria de Cabildo de fecha 9 de junio de 2022. Procedo a dar lectura
al punto quinto del orden del día. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2022. Para el desahogo del presente punto, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, solicita la anuencia de los miembros que conforman el honorable cabildo para que puedan estar presentes en el recinto la ciudadana María del Rosario de León Díaz, tesorera municipal, y la ciudadana Mónica Susana Mentado Vargas, contadora general del honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, y así poder desahogar los puntos correspondientes a estados financieros. Respecto a los estados financieros, tienen pleno conocimiento toda vez que la contadora María del Rosario de León, tesorera municipal, pudo hacer su exposición de los estados financieros, así como de los puntos del punto quinto, sexto y séptimo. Sí. Y del séptimo. Una vez terminada la intervención de la ciudadana María del Rosario Díaz de León, tesorera municipal, y de la ciudadana Mónica Susana Mentado Vargas, contadora general, se toma la votación. Si alguno de los regidores desean hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo levantando la mano. No habiendo más comentarios o participaciones, se procede a recabar la votación de los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día. Las y los regidores que estén por la afirmativa para aprobar los puntos quinto, sexto y séptimo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 8 votos a favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 4 en contra. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 0 abstención. Con 8 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, se aprueba por mayoría de votos los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día. Procedo a dar lectura al punto octavo del orden del día. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, por virtud del cual somete a consideración, en su caso aprobación, el reglamento de construcción del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. En el uso de la palabra, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora del Medio Ambiente, solicita el auxilio de la secretaria del Ayuntamiento para el desahogo del presente punto. Lo siguiente es el desarrollo del punto del orden del día, presidenta. También tenemos pleno conocimiento de él. Si ustedes están de acuerdo, voy a continuar con la lectura del siguiente punto. Una vez expuesto… Este es textual, ¿no? Fue por escrito. Así es. Uh-huh. Una vez expuesto el punto del orden, el punto, si algún regidor tiene algo que manifestar, sírvase levantar la mano. En el uso de la palabra, el ciudadano Santiago Soar Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano, solicita que la Comisión de Desarrollo Urbano sea incluida a la mesa de trabajo para tener el pulso del trabajo que se realice toda vez que es de la incumbencia de su regiduría. No habiendo más comentarios, se procede con el desahogo de los puntos. Procedo a dar lectura al punto noveno del orden del día. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual se somete a consideración y en su caso aprobación del honorable cabildo las modificaciones realizadas al Código de Ética del honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. De igual manera, lo siguiente fue de manera textual. Se leyeron los considerandos, se hicieron de conocimiento todos los puntos que se habían modificado y una vez… De forma y no de fondo. Así es. Una vez que se expone el punto de acuerdo y no habiendo más comentarios, se somete a votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
12 votos a favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos a favor. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos. Con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad las modificaciones, como así, si a la letra se insertasen, realizadas al Código de Ética del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Procedo a dar lectura al punto 10 del orden del día, punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual somete a consideración y en su caso aprobación del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, las modificaciones realizadas al Código de Conducta del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. De igual forma, se leen los fundamentos, los considerandos, los dictámenes que fueron resueltos. Y presenta, una vez presentado el punto y no habiendo más comentarios, procedo a recabar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 12 votos a favor. Las y los regidores que están por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos. Con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad las modificaciones como si a la letra se insertasen, realizadas al Código de Conducta del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Procedo a dar lectura al punto 11 del orden del día, punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, por virtud del cual se designa a la ciudadana Carolina Romero Rivera como persona titular de la Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. De igual forma, se dan los considerandos, el dictamen. No habiendo más comentarios o participaciones, se procede a recabar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 8 votos a favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 4 votos en contra. Las y los regidores que están por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 abstenciones. Con 8 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, se aprueba por mayoría de votos el presente punto del presente punto. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, pregunta a los regidores el motivo de su voto en sentido negativo. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan José Soto, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, comenta que la razón de su negativa es porque toda esta información le ha llegado en este momento y no tiene conocimiento previo, por lo que argumenta que quisiera validar algunas cuestiones, toda vez que con anterioridad como cabildo se ha incurrido en algunas faltas en cuanto a los derechos laborales y entonces por eso prefiero votar en contra. En el uso de la palabra, el ciudadano Santiago Suárez Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Pública, manifiesta: mi voto es en sentido negativo, es porque en estos últimos meses se ha dado de baja a gente de sus áreas. No sé si se ha liquidado o suspendido y no se nos ha notificado por qué razón. Entonces, ahorita no me queda claro por qué se está dando de baja a la otra persona. Esa es la cuestión. Hemos visto en el transcurso de estos meses que se ha estado dando de baja a varias personas y nosotros como regidores no nos han notificado el por qué. Por su bajo rendimiento o incurrieron en alguna acción. Entonces, es por eso que estoy por la negativa. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro Peña Vega manifiesta solamente comentar que conozco al anterior compañero Heriberto y él comentó que el argumento de por qué fue despedido fue por pérdida de confianza. Entonces, no coincide el argumento. No coinciden los argumentos.
Por eso mi negativa. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, refiere a la regidora María del Socorro Peña Vega. ¿Usted cree que con lo que ya señalé de lo que no se ha contestado y no se ha dado cumplimiento, se podrá seguir teniendo confianza? En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro Peña Vega, bueno, todavía estoy alejada de todo el tema, sin embargo, lo conocemos, trabajamos en la anterior administración, yo sé de su capacidad, de la capacidad que tiene y sé de la lealtad que tiene en su trabajo. Ese es mi comentario, es cuanto. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez comenta lo siguiente. Lo más importante de todo esto lo acaba de decir el síndico municipal. Recae en las facultades de la presidenta el poder remover este puesto, porque precisamente es un puesto de confianza y si ya no representa confianza porque ha cometido errores, pues está en la facultad de poder mover o poder cambiar. Además que la persona que llega en su lugar es alguien muy capaz. Me ha tocado trabajar pocas veces con ella. Creo que es alguien que le echa ganas y con respecto a Heriberto, yo también lo conozco desde la administración pasada. No lo considero mala persona, pero pudo haber tenido errores a la hora de ejercer su cargo. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan Manuel Morales Lara, regidor de salud, pregunta por qué, si está en sus facultades de la presidenta, entonces, ¿por qué se pasa como punto de acuerdo para que lo votemos si como señala es una consideración de la presidenta? En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, refiere al ciudadano Juan Manuel Morales Lara, regidor de salud. En el caso específico de este punto, se nos pide pase a cabildo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. En su artículo 15 precisa que los sujetos obligados designarán a través de sus respectivos titulares dentro de su estructura administrativa y mediante acuerdo al titular de transparencia, quien deberá depender directamente del sujeto obligado que coordine las acciones para el cumplimiento de esta ley. Por lo que estamos dando cumplimiento a este artículo 15 de la Ley de Transparencia y por eso es pasar para aprobación del Cabildo el punto de acuerdo. Y comenta el ciudadano Santiago Soar Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, si tiene alguna duda, toda vez manifestó en su argumento que no le quedaba clara las razones. Le puedo leer la ficha informativa y todo lo que el compañero incumplimientos del artículo 16, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. El artículo 32.1, 3 y 4 de los lineamientos de funcionabilidad operativa y mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia. Dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el sistema de portales de obligaciones de transparencia CIPOT, pues no se han realizado las gestiones necesarias para corregir las siguientes inconsistencias. Las fracciones de los formatos asignados en algunos casos no corresponden con los aprobados en la tabla de aplicabilidad, es decir, que algunas unidades administrativas cuentan con un mayor número de fracciones asignadas o en su caso un número menor y de ahí se desprende el presunto incumplimiento del artículo 16, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 32.4 de los lineamientos de funcionabilidad y operación y mejoras de la plataforma y así sucesivamente los formatos no fueron revisados a detalle, no se verificó los hipervínculos que referenciaban formatos institucionales, ya que algunos aún contenían el logotipo de la administración pasada. Eso es delicado porque ponía un logotipo anterior que no corresponde al periodo de la administración actual. No se realizó el adecuado seguimiento con el fin de verificar que las unidades
administrativas cumplieran en tiempo y forma con la carga de los formatos, y así nos vemos con el incumplimiento del artículo 40, fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otros que han incumplido en los diferentes sistemas de intranet y de derechos del ARCO. En el uso de la palabra, ciudadano Omar Flores Vázquez manifiesta, con su permiso nuevamente, compañeros, nada más hacer un comentario al regidor Soar. No es una obligación como tal informar alguna baja de alguna persona. Entonces puede suceder por varias ocasiones. A lo mejor es una renuncia voluntaria, a lo mejor terminó su contrato, pero repito, no es una obligación que se les informe. Y yo de manera particular voy a hacer un comentario que su servidor ha analizado varios casos y derivado del análisis, a mí me ha tocado hablar, abogar por ellos, y se les ha vuelto a incorporar en su centro de trabajo, y créeme que por parte de su servidor se respetan los derechos laborales, es cuanto. Lectura del punto décimo segundo del orden del día, punto de acuerdo por virtud de acuerdo que presentan los ciudadanos Luis Adán Marín Negrete, regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana. Santiago Soar Hernández Torres, regidor. Juan Manuel Morales Lara, regidor de Salud. Y Juan José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, por virtud del cual se somete a consideración y en su caso aprobación se lleve a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta por la cual se otorgue el 10% de la participación procedente del ramo 28 por concepto de participaciones a las 10 juntas auxiliares del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, quienes suscribimos el presente y en virtud de las facultades que como regidor y regidores del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, nos confiere las distintas disposiciones constitucionales, leyes y reglamentos secundarias. De igual forma, se lee de manera puntual el punto de acuerdo presentado por los regidores antes mencionados. Es textual. Que es de manera textual. El dictamen, que una vez expuesto el punto de acuerdo. Pero sí, sigue siendo textual, ¿no? Sí, sí, hasta el dictamen. No, sigue la tabla y todo lo que presentaron en el escrito. Sí. Ajá. Sí, hasta la junta, la tabla, el dictamen. Hasta la página 67. Una vez expuesto el punto de acuerdo. Una vez expuesto el punto de acuerdo, si algún regidor tuviere algo que manifestar, sírvase levantar la mano. En el uso de la palabra, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, refiere su compromiso con las juntas auxiliares y con todo el municipio al que está para servir y para escuchar todas las necesidades, y pregunta al regidor Santiago Soar Hernández Torres cuál es el fundamento legal para que se le otorgue este 10%, por favor. En uso de la palabra, el ciudadano Santiago Soar Hernández Torres, en respuesta a la regidora Yesenia Delgado Martínez, manifiesta que todo lo que se motiva se fundamenta. Entonces, en el documento vienen todos los artículos en los cuales nosotros nos basamos, e independientemente de esa situación, yo creo que es muy necesario apoyar a las juntas auxiliares por las carencias que tienen. El dinero de las participaciones que en estos momentos se les está dando, a ellos no les está alcanzando. En el uso de la voz, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez manifiesta lo siguiente. El regidor Santiago Soar Hernández Torres, compañero, créeme que realmente he tenido la oportunidad de platicar con algunas autoridades auxiliares y no hay dinero que alcance, como en ningún órgano, tanto municipal, estatal y federal, pero bueno, partiendo de la legalidad, que es lo que a mí me preocupa, por eso te pregunto sobre el fundamento legal, a lo mejor no escuché claro o no lo entendí. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, comenta lo siguiente. Para abonar un poco a lo comentado
por el regidor Santiago Suárez Hernández Torres, anteriormente existía fundamento legal en el capítulo cuarto en sus artículos 62 al 65 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus municipios. Sin embargo, en el periodo de Moreno Valle fue derogado, eliminando esa parte por la que estamos haciendo hoy aquí, en esta mesa de Cabildo, una decisión con las facultades que nos da la Constitución de nuestro país y nuestro Estado, dándonos la facultad de tomar decisiones sobre nuestra hacienda pública y en donde se le está regresando un derecho que tienen todos los habitantes de las juntas auxiliares. Estoy de acuerdo que no es solo en las juntas auxiliares, que las necesidades están en todos los barrios, colonias, en todas las localidades de nuestro municipio. Sin embargo, este sería el primer paso que estaría dando un precedente para ir poco a poco, solventando esa gran necesidad que hay en todas nuestras comunidades. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, pregunta al regidor si entonces efectivamente carece de fundamento legal al encontrarse derogado. En el uso de la voz, el ciudadano Juan José Soto Moreno manifiesta lo siguiente: presidenta, creo que el reglamento que está vigente a partir del día de ayer tenía que terminar mi intervención para que me cuestione. Entonces, en ese sentido, compañero, el fundamento legal, le repito, existía, pero fue derogado. Sin embargo, hay fundamento legal para que nosotros como Cabildo, como gobierno municipal, tomemos esta decisión y esta determinación que va en beneficio de las juntas auxiliares. En el uso de la palabra, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, como última participación, como lo establece el reglamento, solo tenemos tres intervenciones, pues creo que yo no le veo inconveniente en su propuesta, porque es un beneficio y creo que todos tenemos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si el beneficio es para la ciudadanía, lo que a mí me preocupa es la legalidad del punto. Entonces yo, la verdad, pregunto por qué. No soy abogada, soy contadora de profesión. Entonces por eso pregunto por el tema de la legalidad. Y como 9 años estuve en la auditoría, tanto gubernamental como privada, estos puntos son muy observados. Entonces, por eso es mi comentario, es cuanto. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro Peña Vega manifiesta lo siguiente: compañeros, solo poner sobre la mesa, cuando nosotros presentamos el proyecto a toda la comunidad de Izúcar de Matamoros, el proyecto para llegar a donde estamos ahora, creo que nuestra bandera fue con el pueblo. Que cualquier beneficio estuviera en nuestras manos, lucharíamos para lograr el crecimiento, el desarrollo de cada junta auxiliar, barrio, colonia o localidad. Solamente es mi aportación. Ojalá podamos apoyar este punto de acuerdo y se pueda llevar a cabo. Obviamente tendríamos que revisar la parte del fundamento. No veo lejos el que se pueda llevar a cabo. Creo que nosotros dimos la cara a todos con nuestros compañeros de la localidad, de los barrios y de las colonias. Muchísimas gracias, es cuanto. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora de Desarrollo Económico, comenta que no tiene una opinión respecto de las cosas legales porque no es su área y no es lo que maneja, pero sí creo que debe quedar claro en la tabla que manejan en la administración pasada, se les dio 30, no se les daba 30, que eran las juntas más grandes, eran las de La Galarza y San Felipe Ayutla y San Juan Raboso, eran los que tenían más monto, tenían los montos más altos en cuestión de apoyos, de participación, se les daba 15, y tardaron varios meses hasta que se empezó a recaudar más fondo, hasta que se acomodó y se les volvió a hacer todo lo conveniente en las leyes que se aprueban. Como lo son las leyes
de ingresos y egresos para que se les pueda, para que se les pudiera aumentar al 30. Suena engañoso que desde un inicio se les dio 30 cuando sabemos quiénes estuvimos en la administración pasada que no fue así, empezó a nivelar y poco a poco se les fueron mejorando, se fueron mejorando algunas situaciones. Yo no voy en contra de que se les apoye a las juntas auxiliares. Es más, te aseguro que he recorrido más las juntas auxiliares que tú. He estado participando desde la administración pasada en lo que es el área de gobernación y conozco todas las juntas auxiliares, todos los barrios, todas las colonias y las 31 comunidades. Entonces creo que no sería solamente algo exclusivo para las juntas auxiliares. Creo que no nos tendríamos que sentar para analizar, platicarlo, entenderlo y ver las necesidades de cada comunidad. Son 76 comunidades, no son solo 10 juntas auxiliares y estoy de acuerdo, hicimos un compromiso, pero no solo con 10 juntas auxiliares, hicimos un compromiso con 76 comunidades, con más de 80,000 habitantes. Que son los que están a nuestro cargo. Entonces creo que antes de votar, antes de pasar a que lleguemos a algo ya concreto, debemos analizarlo, que se les pueda dar no solo a las juntas, tenemos 14 barrios, 21 colonias y 31 comunidades que también necesitan apoyo. Entonces creo que ese sería mi planteamiento, que lo replanteemos, que lo platiquemos, que nos sentemos para analizarlo y que lo fundamentemos bien y así sí lo aprobemos. Y ahí sí lo aprobemos. Lo aprobemos. No estoy en contra, eso quiero que quede claro, porque sé que tienen necesidades y que año con año, en lo que yo estuve en la administración pasada, casi siempre iban y te pedían lo mismo, porque tienen ese rezago de muchísimo tiempo, no es de hoy, no es de un año, no es de la administración pasada, son muchas administraciones que han dejado pasar todas estas problemáticas. Entonces, yo los invito, compañeros, no estoy en contra del punto de acuerdo, de no querer dialogarlo, al contrario, se me hace una muy buen punto de acuerdo, pero creo que sí debemos aterrizar y lo debemos analizar y no solo tomar a 10 juntas auxiliares. De hecho, son las que siempre han recibido un poco más porque son más grandes, pero créanme que hay colonias, barrios y comunidades que tienen muchísimas más necesidades y podríamos también ahí valorar que se le va a dar a cada lugar y que ya no sean solo 10, que sea para las 76 comunidades. En el uso de la palabra, la ciudadana Arely Fernández de la Cruz, regidora de Educación, Cultura y Deporte, comenta que sí se le ha dado atención a toda la ciudadanía, no solo a juntas auxiliares, y pregunta a los regidores cuál fue su criterio para darles únicamente ese porcentaje a las juntas auxiliares. Adhiere que el presupuesto de egresos del municipio 2022 fue aprobado por unanimidad en el Cabildo de 4 de febrero, por lo que solicita le explique cómo se piensa hacer ese incremento si ya se encuentra publicado el presupuesto de ingresos y pregunta al regidor Santiago Soar Hernández Torres si ya tiene considerado cómo van a comprobar ese recurso en caso de que se le asignara. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan José Soto Moreno manifiesta que el criterio para que se enfocaran en el punto de acuerdo a las 10 juntas auxiliares es en virtud de que ya existía un precedente legal en una ley que fue derogada, pero es este también el que da pauta para hacer la propuesta y es con lo que se basan para crear este punto de acuerdo. Sin embargo, no se cierran a que más adelante pueda incorporar barrios y colonias y para el caso del presupuesto de egresos
a él le parece que podría hacer una modificación mediante cabildo y enviarla al Congreso del Estado para el tema de la comprobación. Se le tendría que dar seguimiento toda vez que todos los recursos públicos son comprobables. En el uso de la palabra, la ciudadana Danaeni Sarindani Domínguez Cruz, regidora de Atención al Migrante, manifiesta que está de acuerdo con que primero es la comunidad, las juntas auxiliares, pero que considera que se debe trabajar la propuesta para incrementar y beneficiar a todos barrios, a todos barrios y colonias, pero cree que estaríamos violando la ley porque al encontrarse derogada no se tiene facultad para poder hacer lo planteado en el punto de acuerdo, por lo que propone que mejor se plantee ante el Congreso del Estado, que es la instancia correspondiente, para poder dar una solución y no quedar como una burla. En el uso de la voz, el ciudadano Omar Flores Vázquez, síndico municipal, comenta que todos coinciden en mejorar las condiciones de las juntas auxiliares, pero también de comunidades, barrios, colonias. Entonces, ese sería el enfoque principal, que sea para todos y de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el artículo 78, fracción novena, debemos apegarnos a la legalidad, esperar los tiempos correctos que marca la propia Ley Orgánica Municipal, reiterando que este beneficio en su momento será para las juntas auxiliares y está de acuerdo que se suba un porcentaje para todos, no exclusivamente para las juntas auxiliares. En el uso de la voz, la ciudadana María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, refiere, compañeros, si bien es cierto que la ley se deroga con el fin en ese tiempo de ahorcar a las juntas auxiliares y a los apoyos, y los apoyos les llegarán, por eso se hizo el enfoque a las juntas auxiliares de conformidad con el artículo 115, el cual nos respalda y puede regresar lo que por derecho y justicia corresponden, y comenta que en el tema de la comprobación de gastos es un tema de tesorería municipal quien está obligada a ayudar a las juntas auxiliares, y considera que en el enfoque hacia juntas auxiliares es porque no son las que tienen mayor habitantes y se debe iniciar por algo para continuar con el trabajo con barrios y colonias. La ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora de Economía, manifiesta que hay barrios que tienen más habitantes que las juntas auxiliares que se mencionan, por lo que considera que a mayor número de habitantes existe mayor necesidad y exigen más servicios, por lo que considera que sí se debe analizar en una mesa de trabajo para poder darle el sustento legal. En el uso de la palabra, el ciudadano Omar Flores Vázquez, síndico municipal, manifiesta el siguiente comentario. Con su permiso, compañeros, yo creo que a mayor abundancia, si es necesario dar lectura a los artículos que fijan la postura de su servidor, reiterando que esta aprobación debe ser para todas las comunidades, juntas auxiliares, barrios, por lo que procede a dar lectura al artículo 78, fracción octava, en la cual a la letra dice, artículo, fracción octava, presentar al Congreso del Estado a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando menos 2/3 partes de los miembros del Ayuntamiento, el día 15 de noviembre, la iniciativa de ley de ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y, en su caso, los productos y aprovechamientos, asimismo, presentarán las tablas y valores unitarios de los sueldos y contribuciones que servirán de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Y la fracción novena, la cual realmente corresponde al punto que estamos tratando, la cual a la letra dice, aprobado el presupuesto de egresos del año siguiente, a más tardar dentro de los 5 días siguientes aquel en el que se haya aprobado la ley de ingresos del municipio que se trate, que deba enviar al Ejecutivo del Estado para que
para que ordene su publicación en el periódico oficial del Estado, remitiendo una copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado. Aquí también se tiene que tomar en cuenta, sobre todo el artículo 84 de la Ley Orgánica Municipal, porque se tiene que cumplir con ciertas etapas. Las etapas son la propuesta, análisis, discusión, aprobación y publicación, sujetándose a las bases siguientes. 1. Proyecto respectivo. El proyecto respectivo será propuesto por 2 o más regidores o miembros del Consejo Municipal en su caso. 2. Los habitantes, vecinos, comunidades y consejos de participación ciudadana de un municipio podrán elaborar propuestas de este tipo de ordenamientos por conducto de los regidores del ayuntamiento que se trate o miembro del Consejo Municipal en su caso. 2. La propuesta deberá presentarse ante el secretario del ayuntamiento, quien lo hará de conocimiento del presidente, derivado debiendo integrar el dictamen respectivo y se enlistará para su discusión en la sesión de cabildo que corresponda. Tercero, la discusión del proyecto se hará por asamblea del cabildo mediante una sola lectura que se dará previamente. El ayuntamiento determinará la participación de los autores de un proyecto y de las modalidades de su intervención. Cuarto, suficientemente discutido el proyecto, se procederá a su votación, la que podrá ser económica, nominal o por cédula, y se tomará por la mayoría de los miembros del ayuntamiento presentes en la sesión de cabildo respectiva en la que haya quórum. En caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. Quinto, de ser aprobado el proyecto respectivo, se hará constar en el acta de cabildo que será firmada por los asistentes, y el proyecto previamente certificado por el secretario del ayuntamiento será enviado por el presidente municipal al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Sexto, la promulgación de un ordenamiento aprobado procede del acta de cabildo y corresponderá hacerla al presidente municipal con la certificación del secretario del ayuntamiento. 7. Cuando algún proyecto sea desechado, no podrá volverse a discutir hasta que sea propuesta por una tercera parte de los regidores o de los miembros del Consejo Municipal, si es el caso, salvo que se trate de un nuevo ayuntamiento. ¿En qué caso se podrá proponer nuevamente por cuando menos 2 regidores o un miembro del Consejo Municipal? Por lo que, de acuerdo al artículo 78, fracción novena, no son los tiempos, de acuerdo al artículo 84, se debe de cumplir ciertas etapas. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, manifiesta que, derivado de las aportaciones de los miembros y tomando criterios de cada uno de ellos, como lo manifiesta con la regidora María del Socorro Peña Vega, cuando dice que hace falta un análisis por parte del tesorero de la tesorería municipal, que es a quien le correspondería, la cual no está, y como lo ratificó el compañero Juan José Soto Moreno, el punto de acuerdo no tiene fundamento legal vigente. A lo mejor está inspirada la propuesta en algo que existió, sin embargo las leyes cambian y están en constante actualización. Coincide con la regidora María del Rosario. Se debe efectuar un análisis más profundo de acuerdo a las necesidades, y con la compañera Danae Nizarindani Domínguez Cruz, toda vez que este punto de acuerdo raya en ser una iniciativa de ley, por lo que requiere mesas de trabajo, no solo de este cabildo, sino de expertos en la materia. Y manifiesta que a ninguna junta auxiliar se ha dejado abandonada. Es cierto que les está costando con una nueva normatividad de la comprobación de egresos de acuerdo con los lineamientos de facturación, toda vez que la ley cambió sin distinguir situaciones especiales. Entonces, si de pronto les otorga 100,000 pesos y que ellos tengan que facturar de a 2,000 pesos, por lo que debe hacerse un análisis más profundo y derivado de la fundamentación que efectuó el síndico y las aportaciones que realizó la regidora
Areli Fernández de la Cruz respecto de la propuesta de egresos, y toda vez que esta propuesta de punto de acuerdo incumplió con los tiempos en que debió de entrar según nuestro reglamento de cabildo, por lo que se procede a aplicar el artículo 52 del reglamento de cabildos, por lo que se procede a aplicar el artículo 52 del reglamento en el que se pasa a estudio y comisiones y a mesas de trabajo y análisis. Es un punto de acuerdo que no es urgente, pero sí se tiene que hacer de manera profesional y certera, basada en la legalidad. Toda vez que se presentó, se protestó cumplir y hacer cumplir la ley. Asimismo, comenta que ya se tuvo una experiencia pasada en el que se aprobó un punto de acuerdo fuera de la legalidad y se perdió un asunto causando una merma en las finanzas. Y considera que para este punto se debería de hacer un proyecto de retribución de participaciones municipales a las juntas auxiliares y todas las autoridades auxiliares, y debe ser materia de análisis para la formulación del presupuesto de egresos 2023, el cual se efectúa en los meses de octubre y noviembre de 2022. Entonces, ahí tendría que hacerse. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro Peña Vega está de acuerdo con que el tema se trabaje y se pueda tratar en la próxima sesión de Cabildo, y que se asesoren a las juntas auxiliares para el tema de la comprobación, y solicita que se tome a votación y que posteriormente se trabaje en mesas. En el uso de la palabra, el ciudadano Santiago Suárez Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, invita a no estigmatizar el punto de acuerdo, toda vez que es un punto bueno y que considera que el artículo 115 es una fracción, en su fracción segunda, los ampara para poder votarlo. Y pregunta por qué en mesa de trabajo se expuso que el punto no podría pasar y que al final se pasó, y pide la razón por la que no se puede someter a votación. En el uso de la palabra, la secretaria del ayuntamiento comenta que el punto de acuerdo se enlistó en el orden del día y ya se encuentra desahogado. No obstante, se requiere de un análisis más profundo y financiero y acorde a lo que señala la ley. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, en respuesta al regidor Santiago Soar, señala que no se puede votar el punto toda vez que se debe sujetar a los tiempos que señala la ley para la aprobación del presupuesto de egresos. En el uso de la palabra, el ciudadano Santiago Suárez Hernández Torres solicita el fundamento por el cual se quiere bajar el punto de acuerdo. En el uso de la palabra, ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, manifiesta lo siguiente. Bueno, dada la situación, creo que la propuesta en cuanto a esto es lo que apliquemos el artículo 52 de nuestro reglamento de cabildos, y este punto no se vota, se va a análisis de mesa de trabajo, y solo esperaría que votemos esta propuesta y de haber mayoría se va a mesas de trabajo para debido análisis y discusión sobre el tema y las propuestas y fundamento legal, no el derogado. Este para que se tenga el sustento de lo que sí queremos apoyar y ayudar a todas nuestras autoridades auxiliares y nuestros pobladores de estar de acuerdo. Le pediría a la secretaria someta a votación esta propuesta aplicando el artículo 5 sobre el punto de acuerdo. En el uso de la palabra, el regidor Juan Manuel Morales Lara manifiesta que él considera que este punto es un acto jurídico que atiende a las necesidades de las juntas auxiliares, y que si el punto de acuerdo se puso para votación, se debe ir a votación. Se puede votar a favor, en contra o en abstención. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez manifiesta que el reparto de participaciones debe hacerse de manera equitativa a las 76 comunidades, y que no es un tema de que no se quiera votar el punto.
más bien es un tema de que se tiene que analizar e invita a que este voto, a que este voto no se suba a votación, que no es malo otorgarles un aumento a las juntas, al contrario, es un beneficio. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan José Soto Moreno aclara los siguientes puntos, manifestando que está a favor de los apoyos, a favor de las comunidades, barrios y colonias y toda la comunidad. Lo que no está a favor es la manera en la que se ejercen los recursos y de manera en cómo se presentan los estados financieros, y manifiesta que el punto de acuerdo entró en tiempo de conformidad con lo establecido en la ley orgánica, y solicita se vote el punto de acuerdo por ser en beneficio del pueblo y toda vez que marca un precedente para las juntas auxiliares, barrios y colonias. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez manifiesta que si de verdad se tiene la disponibilidad para trabajar para el pueblo, se puedan sentar en una mesa de trabajo. En el uso de la voz, la ciudadana María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, manifiesta lo siguiente: yo respeto sus argumentos, son respetables, cada uno habla desde su perspectiva. Solamente pido respeto a esta propuesta y quisiera, si todos están seguros de que no procede, pues votémoslo. Pueden votar en contra. Yo solicito que se vote. Presidenta, usted dice que no, pero los demás regidores también pueden decidir si se lleva a votación. Considero que se debe respetar y se efectúe la votación. En el uso de la palabra, la ciudadana Yesenia Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, comenta en alusión al comentario realizado por la regidora María del Socorro Peña Vega, manifiesta que desde su punto de vista no es que no se quiera votar a favor. Por ejemplo, en los estados financieros que yo siempre he hecho hincapié para que se nos dé la información a tiempo, para que tengamos ese margen que nos dice la ley y nuestro reglamento para el análisis, ustedes sí nos entregaron una propuesta el día de la mesa de trabajo, pero no tuvimos una mesa de trabajo, compañeros. No es que no queramos votar el punto, necesitamos sentarnos y expresar nuestra opinión. Qué bueno que ustedes ya hicieron un análisis. Eso va a agilizar toda la mesa de trabajo, porque yo sí les pediría que nos compartieran en ese momento en la mesa de trabajo. No es porque no querer votar, sino porque todos los puntos que se enumeran antes en esta sesión de cabildo ya fueron revisados en una mesa de trabajo. El punto que yo les propongo, por eso es el análisis, para que se tenga esa apertura y esas comunicaciones y esos diálogos necesarios para que van a beneficiar a todo el municipio. Entonces no es no querer votar, es hacerlo de manera correcta y mediante, en lo personal yo he exigido siempre una mesa de trabajo y con la información necesaria para su discusión. Es cuanto, compañeros, muchas gracias. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, manifiesta que ella ya hizo una propuesta aplicando el artículo 52 del reglamento de cabildos, por lo que el punto no se vota, se va a análisis de mesa de trabajo y solo esperaría que voten esta propuesta para su debido análisis, discusión y fundamentación. Y una vez que fue suficientemente discutido el punto, se aplica el artículo 52 del reglamento de cabildos, por lo que solicita a la secretaria pueda llevar a cabo la votación. Una vez vertidos todos los comentarios, se someten a votación lo siguiente: turnar el análisis la materia del presente punto de acuerdo a fin de que se realicen los trabajos para estudiar
la viabilidad técnica y financiera de las propuestas con asesoría de la tesorería y considerar que esta sería una gran propuesta para un congreso de izquierda y con fundamento legal pertinente. Es por esto que es necesario que este punto sea analizado y consensuado por todos los miembros del Cabildo en conjunto de la auditoría de auditores auxiliares basándose en un diagnóstico que permita conocer las necesidades reales de las localidades para verificar que es apremiante la asignación de recursos financieros, motivo por lo que yo pediría un análisis más profundo. Creo que este punto no podría pasarse a votación, tendría que quitarse y mandarse por el artículo 52 análisis de mesas y no cometer un error haciendo un acuerdo sin fundamento y se busca favorecer a todas las juntas. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 8 votos. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 4 votos. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 0 votos. Con 8 votos a favor, se aprueba por mayoría de votos. Doy lectura al punto 13º del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo sobre la solicitud de licencia sin goce de sueldo por 90 días a partir de la fecha de su aprobación que presenta la ciudadana María del Socorro Peña Vega como regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud. En su caso, toma de protesta de la ciudadana Martina Antonia Cardoso Mejía como regidora suplente de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro comenta que como varios regidores ya conocen el tema, ha venido pidiendo licencia por temas de salud de su hijo. Afortunadamente su hijo está bien, sin embargo, por razones propias y toda vez que muchas veces los hijos son fortaleza, pero también debilidad, cree que los que son padres o madres en esta mesa, está solicitando nuevamente de su apoyo para otra licencia de 90 días, pues el ayuntamiento no cuenta con un servicio médico del ISSSTEP, toda vez que su hijo requiere 5 especialidades que las tiene el ISSSTEP para poder seguir contando con este servicio médico, por lo que nuevamente solicita se le brinde el apoyo y queda a la consideración. Una vez expuestos los argumentos de la ciudadana María del Socorro Peña Vega, si algún regidor quiere hacer el uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. En el uso de la palabra, el ciudadano Omar Flores Vázquez, síndico municipal, procede a manifestar lo siguiente. En la primera sesión ordinaria de Cabildo de fecha 28 de octubre de 2021, la ciudadana María del Socorro Peña Vega solicita licencia temporal sin goce de sueldo por un periodo de 30 días, misma que fue aprobada y surtió efectos a partir del 28 de octubre. De esta fue insertada de la misma manera, de manera textual, toda la cronología respecto a las solicitudes de licencia sin goce de sueldo de la regidora María del Socorro Peña Vega. Continúa, bajo esa tesitura existen incongruencias en cuanto al escrito de solicitud de licencia de la ciudadana María del Socorro Peña Vega en virtud de que es extemporánea, pues lo correcto es que se reincorpore y ejerza sus funciones el mismo día que presente su escrito, cabiendo señalar que no habrá menoscabo alguno de sus derechos. Dicho de otra forma, la ciudadana María del Socorro Peña Vega debió reincorporarse al día siguiente al vencimiento del plazo de su licencia. En atención a todo lo anterior, mi voto es en contra de la solicitud de licencia. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro Huerta Sánchez manifiesta que existen dos puntos de vista. Uno,
creo que es el tema de su hijo. Toda vez de su hijo, todos estuvieron preocupados, estábamos con lo de la campaña, creo que el apoyo se dio por parte de todos y fue de manera genuina. El día 15 de octubre se rindió protesta donde se asumió un compromiso de trabajar para el pueblo. Asimismo, considera que la Regiduría de Igualdad Sustantiva y Género y Juventud es una área que se encuentra olvidada, por lo que considera que debe de cumplir con el compromiso que se protestó y que fue el de trabajar. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan José Soto Moreno considera que la vida pone retos o circunstancias. Como padre, tiene una prioridad y compromiso con los hijos y comenta que no duda del nivel de su compromiso que tiene como regidora. Sin embargo, esta está consciente que cuando aceptó a participar dentro de la planilla no tenía considerado toda esta situación, por lo que invita a los compañeros regidores a brindarle el apoyo a la regidora, toda vez que su hijo requiere de 5 especialidades y un servicio médico con el que el ayuntamiento no cuenta. Y refiere al síndico respecto a una fecha de su informe, toda vez que en el acta está surtiendo efectos a partir del 10 de enero y no del 29, como lo mencionó. En el uso de la palabra, el ciudadano Omar Flores Vázquez, síndico municipal, en respuesta a la manifestación del regidor, comenta lo siguiente: de hecho, tengo el acta, compañero, si quieres lo puedo mostrar en este momento. Juan José Soto Moreno, en el uso de la palabra, el regidor invita al síndico municipal a que revise el dato en el acta. En el uso de la palabra, el ciudadano Omar Flores Vasco, síndico municipal, manifiesta el siguiente comentario: si quiere, ahorita traigo el acta, yo hice el análisis y todo el antecedente y puede haber observado, pero también ahí cuando fue la votación hubo una laguna, más sin embargo, ahorita no lo comento, no lo comenté, no lo expresé. Lo que sí es muy claro y evidente es el lapso que en este momento estoy señalando. Una vez efectuadas las participaciones, se procede a tomar votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 3 votos a favor. Las y los regidores que están por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 8 votos. Las y los regidores que están por la abstención, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 0 votos. Con 3 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, se desecha la licencia sin goce de sueldo por 90 días de la ciudadana María del Socorro Peña Vega. Procedo a dar lectura al punto 14 del orden del día, asuntos generales. Para el desahogo del presente punto, se otorgará el uso de la palabra a los miembros del Honorable Cabildo de Izúcar de Matamoros en el orden en el que fueron solicitados las participaciones. Primer asunto general, la ciudadana Irene Olea Torres, Presidenta Municipal Constitucional. Informe que presenta la ciudadana Irene Olea Torres sobre los resultados del gobierno municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. Del 9 de junio al 14 de julio de 2022. 9 de julio, inauguración de las acciones de mantenimiento de CAPEP en el rancho, del CAPEP en Rancho Juanitos. 11 de junio, inauguración de la Feria de Corpus Christi 2022, que contó con venta de artesanías, gastronomía local, eventos culturales, musicales, generando una significativa derrama económica y el rescate de... Eso fue textual. ¿Sí? Yo creo que también sí se puede... Todos los asuntos generales son insertados de manera textual de cada uno de los regidores, tal y como se les solicita para que puedan ser insertados de manera textual al acta de Cabildo, que fueron los informes correspondientes a cada una de sus áreas. De quienes no firmaron, no tienen informe presentado, ¿no? No.
Entonces, si están de acuerdo las regidoras que presentaron informes y conmigo, están textual como al texto, cada quien configuró sus textos y ya los leyeron porque todas ustedes firmaron. Entonces, podríamos brincarnos hasta la página. Bueno, la única que obviamente no firmó este acta es la regidora María del Rosario, pero viene su informe textual como fue presentado. Brincamos hasta la página 122. Procedo a dar lectura del punto 15 del orden del día, cierre de la sesión, y no habiendo otro asunto que tratarse. Perdón, el mío, el 10º asunto general, no fue textual, fue mencionado. Décimo asunto general. 121, página 121. No fue informe. Doy lectura al 10º asunto general. En el uso de la palabra, la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional. Preguntan los regidores Santiago Soar Hernández Torres, Juan José Soto Moreno, Juan Manuel Morales Lara, María del Socorro Peña Vega, si son suscriptores de una página denominada Regidores Insurgentes Izúcar de Matamoros y solicita pueda responder de manera particular. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan José Soto Moreno manifiesta no estar obligado a dar respuesta a la pregunta y comenta que no puede responder toda vez que existen dos páginas y no puede definir si la que está proyectada es de ellos y comenta que está de más preguntar toda vez que por lógica se puede distinguir cuál es de ellos y cuál no. En el uso de la palabra, el ciudadano Juan Manuel Morales Lara agradece la pregunta y refiere que la contestará en su momento, toda vez que existen dos páginas. En el uso de la palabra, la ciudadana María del Socorro Peña Vega niega ser suscriptora de la página y manifiesta que ella suscribe desde la página denominada Coco Peña. En el uso de la palabra, el ciudadano Santiago Soar Hernández Torres manifiesta que no está obligado a contestar, toda vez que está haciendo mofa y existen dos páginas. Acto seguido, el ciudadano Santiago Soar Hernández Torres, regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal, el ciudadano Juan José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, la ciudadana María del Socorro Peña Vega, regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud, abandonaron la sesión de cabildo sin que ésta hubiera concluido de manera formal en el punto 15 del orden del día. No obstante, la ciudadana Irene Olea Torres manifiesta la existencia de quórum legal y procede a dar continuidad al desahogo del orden del día. Procedo a dar lectura al punto 15 del orden del día, cierre de la sesión. Y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la 10ª sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 17:29 del día en que se actúa, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar, en la que existen las firmas de los regidores Juan José Soto Moreno, Blanca Estela Larios Ávila, Santiago Soares Hernández Torres, Areli Fernández de la Cruz, la ciudadana Irene Olea Torres, síndico municipal, así como la de la regidora Yesenia Delgado Martínez, Danae Nizarindani Domínguez, Ángela Sevilla Ramírez y su servidora, secretaria del ayuntamiento. Una vez efectuada la lectura de la 10ª sesión ordinaria de Cabildo, procedo a dar lectura al siguiente punto del orden del día, presidenta. Adelante, por favor. Punto 5 del orden del día, punto de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2022. Presidenta. Doy de conocimiento a la ciudadanía y al honorable Cabildo que para la presentación de estos puntos de acuerdo, como cada mes se ha llevado a cabo en tiempo y forma la mesa de trabajo correspondiente, que fue el día lunes, la mesa de trabajo respectiva. Pido su anuencia del honorable Cabildo para que presenten ante el Cabildo los estados financieros, el punto
que sería punto cuarto, quinto, sexto y séptimo del orden del día y octavo del orden del día, para que pasen con nosotros la ciudadana contadora María del Rosario de León Díaz y la contadora Angélica Matilde. Compañera secretaria, en el punto 4, creo que para terminar la formalidad se tiene que llevar la votación. Hacemos la corrección, tiene razón el ciudadano regidor, Juan José Soto Moreno, tenemos para concluir el punto 4 del orden del día y antes de pasar al siguiente, sometemos a su votación y aprobación la lectura de la décima sesión ordinaria de Cabildo. Por favor, secretaria. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. 10 votos a favor y 2 abstenciones. Con 10 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprueba por mayoría la lectura de la sesión décima ordinaria de Cabildo de fecha 14 de junio de 2022. Doy lectura al quinto punto del orden del día. Punto de acuerdo. Adelante, por favor. Punto de acuerdo que, de acuerdo por virtud del cual se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2022. Adelante, presidenta. Pues para los siguientes puntos, reitero la solicitud, para el siguiente punto, el quinto, el sexto, el séptimo y el punto octavo del orden del día, pido su anuencia para que puedan pasar la contadora Angélica Matilde y la tesorera de nuestro ayuntamiento, la compañera María del Rosario de León Díaz, y puedan presentarnos nuevamente al Cabildo los estados financieros y los 3 instrumentos más para la aprobación. Adelante, por favor. Cabildo, voy a presentarle los estados financieros del mes de junio. Les presento los ingresos recaudados del mes de junio. Del fondo de participaciones recibimos la cantidad de 10,666,474.93. De recursos fiscales se recaudó la cantidad de 2,691,341.56. De FICM, 6,485,514.51.
Del fondo de Fortamun, 5,184,395.40. Del Cerezo, que son nada más los intereses generados por el banco, fue de 40,833.68. Un total de ingresos que hubo en el mes de junio fue por 25,068,560.08. A detalle les presento los ingresos recaudados del Fondo de Recursos Propios. De impuestos sobre los ingresos, 106,993.10. De impuestos sobre el patrimonio, 345,818.46. De adquisición de bienes, 500,763.62. Derechos por prestación de servicios, 542,102.41. De productos, 1,008,213.38. De multas, 290,757.91. De intereses ganados del puro recursos propios, 56,117.90. Un total de recaudado fue de 2,850,766.78. Menos las bonificaciones y descuentos que se realizaron, fue por 184,625.41. De acreedores diversos que fueron por contribuyentes que no llegaron a facturar, fue por 41,073.77. Y por dinero en efectivo que quedó en cajas, por 15,873.58, que el monto que realmente se depositó en bancos fue por 2,691,341.56. En gastos, tenemos por remuneraciones al personal de carácter permanente por 5,862,964.26. Remuneraciones adicionales y especiales, 25,636.57. Materiales de administración y emisión de documentos, 585,130.88. Alimentos y utensilios, 358,218.58. Materiales y artículos de construcción y reparación, 145,536.92. Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, 38,242.90. Combustible, lubricantes y adictivos, 747,071.43. Vestuarios blancos, prendas de seguridad, 35,674.11. Herramientas, refacciones y accesorios menores, 324,094.78. Servicios básicos, lo que es pago de energía eléctrica, telefonía e internet, 1,589,863.55. Servicios de arrendamiento, 159,794.08. Servicios profesionales, 53,500.36. Servicios financieros, ese no hubo nada de gasto. Servicios de instalación, reparación y mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles, 206,074.68. Servicios de comunicación social y publicidad, 172,426. Servicio de traslado y viáticos, 24,679.34. Servicios oficiales, 406,937.81. Otros servicios generales, 181,483. Transferencias internas, fue 493,000, que son las transferencias que se les hacen, las participaciones que se entregan a comunidades, juntas auxiliares, barrios y colonias. Ayudas sociales a personas fue por 957,925.10. Ayudas sociales a instituciones, 200,778.97. Convenios de resignación, 61,223.40. Bonificaciones y descuentos otorgados, que fue lo que les mencioné en los ingresos, que fueron los descuentos, 184,625.41. Como saldos finales en bancos quedáramos de esta manera. En el fondo de participaciones quedaron 20,339,043.54. En recursos
fiscales quedaron 11.329.596.55, en FISEM 24.187.384.28, en Fortamón 8.779.733.60 y lo que es el Cerezo 10.741.232.67, un total que tenemos en bancos por 75.276.990.64. De los impuestos que se pagaron en el mes de julio, que fueron del mes de junio, de impuestos sobre sueldos y salarios fue por 516.200.39, de ICR por honorarios 3.743.67, de ICR por arrendamiento 2.500.18 y del 3% sobre nómina 176.658. Aquí tenemos a detalle todas las transferencias o participaciones que se les entregan a las juntas auxiliares, comunidades, barrios y colonias. Aquí está enlistado cada uno de ellos. Fueron 77 y fue por 493.000, que fue lo que les mencioné en gastos. En apoyos, igual, ahí está la lista. ¿Le puedes subir? Hay apoyos en especie, apoyos que se dan a los filtros sanitarios, a casas de salud. A escuelas. Varias. En total de apoyos fueron 967.925.10 y apoyos sociales e instituciones que fueron apoyos en especie que se dieron a escuelas por 200.778.97. De los movimientos que hacemos dentro del sistema, que son movimientos internos, esta es una póliza de ingreso modificado. En esta póliza mostramos que recaudamos más de lo presupuestado que hacemos a principios de año y aquí están los movimientos que afectamos de algunas cuentas. Y de igual manera, esta es una póliza también de movimientos internos que hacemos dentro del sistema, que son de que movimientos de traspasos de cuentas que hacemos de una cuenta a otra. Este es de lo que es pura obra pública.
Nada más hacemos traspasos, no hacemos ningún otro movimiento. Este ya es otro punto, que es la presentación de los formatos de ley de disciplina financiera, que es el segundo trimestre. Es un acumulativo desde enero hasta el mes de junio. Más que nada, estos formatos o estos estados financieros los presentamos ante la auditoría para mostrarle que el municipio no ha adquirido ninguna deuda pública. Es lo que más les importa a ellos, que este formato vaya en ceros o presentemos si tiene alguna deuda el municipio. Pero hasta la fecha no tenemos ninguna deuda, por lo tanto se presenta en ceros. Es igual a todos los estados financieros, pero esto es igual desde enero hasta junio. ¿Es cuánto, presidenta, mi presentación? Secretaria, por favor. Te presto esto. Una vez agotada agotado el número de participaciones por parte de la tesorera municipal respecto al punto quinto, sexto, séptimo del orden del día y octavo, si alguno de los regidores tuvo algún comentario, es el momento oportuno de hacerlo. Buenas tardes. Solamente preguntar, en el monto se me hizo muy elevado el de las ayudas a personas, se elevó mucho a la del el mes pasado, casi 1,000,000 de pesos en ayudas. Presidente. En especie, como decía la tesorera, están las despensas de las rondas, que asciende a más casi 200,000 pesos en una de las tiendas, a 82,000 pesos en otra, un total de 279,000 pesos es lo que nos cuestan las despensas, se bajó en consideración. Se dio un apoyo de casi 52,000 pesos en un levantamiento de basureros clandestinos en San Carlos, que ya estaba causando un daño abismal en la zona, y se dieron apoyos en especie a obras en el caso del barrio de la Asunción, un monto de 46,679, un adoquín también para el kinder Miguel Fuentes Escamilla de 148,000, es una más grande. Esos son de los apoyos más considerables que se han dado y que salieran de lo común a otro mes. Ok, nada más solicitaría a quien le corresponda que ojalá nos pudieran tomar en cuenta cuando se hagan entrega de esos apoyos, cuando se hagan entrega de los apoyos a personas. Por ejemplo, ahí vi muchos apoyos de 800, 900, 2,500. Reconozco el tema de los apoyos a las personas con necesidad para medicamentos, para cuando no tienen dinero para llevar a sus hijos a la ciudad de Puebla, a los hospitales,
porque estuve más de un año en el DIF, en la Secretaría de Bienestar, y conozco ese tema. Entonces, aquí no vienen nombres, nada más viene apoyo, el monto, y en qué se están basando para darle o 2,500 o 800 o 400. Solo exhorto a ese favor, a que nos puedan, no sé, a lo mejor mandar un instrumento donde venga el desglose o cuál es su regla de operación para dar los apoyos. Creo que esa es una de las cosas que hemos discutido en otras mesas de trabajo. Yo también la invito a que esté en las mesas de trabajo para que se le pudiera desglosar con mayor precisión. Cada uno de los apoyos tiene la solventación con foto y nombre y todo el fundamento de los estudios. Se presentan cuando es una cuestión de salud, presentan los estudios pertinentes, lo que es de requerimiento, que con ello se hace la proyección del apoyo o la necesidad como tal. En el caso de materiales que se han entregado, se hacen en virtud de la revisión, muchas veces hasta con los compañeros de obra pública. Y muy específico, a lo mejor si en alguna mesa de trabajo nos puede acompañar, los montos que están marcados con 800 o 400 pesos los vemos mes con mes, porque son apoyos dados continuamente, mes a mes, a las compañeras que nos auxilian en las casas de salud, y los apoyos de filtros sanitarios en muchos de los casos, que son de 300 o de 400 pesos, y tienen desde la administración pasada esta forma de en que se les está apoyando como colaboración en los filtros. Hay un registro de cada persona y lleva la incidencia o el control hasta el regidor de salud en conocimiento de todos esos apoyos que se dan con constancia. En el caso de todos los demás apoyos que saldrían de que cambian de mes a mes y que también son solicitados en la Secretaría de Bienestar o en el DIF municipal o directamente aquí, se les hace el estudio correspondiente y hay la documentación y la foto de entrega del apoyo pertinente. Muchas gracias. Y con mucho gusto, en las mesas de trabajo desglosamos todos. Nada más comentar, claro que sí, me interesa mucho participar en las siguientes mesas de trabajo para que se desglose efectivamente cada punto y también para conocer a los proveedores que están proveyendo, por ejemplo, la parte de los eventos. También conozco la parte de los eventos y por muchos eventos que tuviéramos no se alzaba ese costo. No quiero decir que ahorita está mal porque desconozco. Sin embargo, me voy a involucrar en las mesas de trabajo de las siguientes cuestiones financieras para a detalle conocer los proveedores y los montos que se están pagando por lonas, sillas y demás. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto? Adelante, secretaria. ¿Qué posibilidad habría de que antes de todo nos conociéramos el expediente de la adquisición de los productos de las despensas para ver las comparativas de proveedores y tenerlo ahí en el radar? ¿Cuánto? Bueno, como hace un momento ya lo comentaba la presidenta, las mesas de trabajo se hacen los días previos a la sesión de cabildo, por lo tanto sí se requiere de que pudieran ustedes solicitarlo en la mesa de trabajo para que se pudiera tener a la mano y podérselos presentar ahí mismo. Creo conveniente que no hay mayor mesa de trabajo que el cabildo, porque también la comunidad Izúcar de Matamoros, pues yo creo que quiere saber todos estos desgloses, no hacerlo previo y nada más venir a votar los estados financieros si ellos no tengan el conocimiento de cada detalle. Solamente es mi comentario. Si gusta contestar, profe, porque usted sabe del tema. Lo que acaba de preguntar el compañero Juan José. Bueno, la verdad es que… De los productos que se incluyen en una despensa. Hasta cuando yo tuve conocimiento de esto, la verdad es que sí conocíamos los montos, pero no conocemos los proveedores que son los que surten
al ayuntamiento de esta, de estos materiales, de estos insumos. Estoy de acuerdo, trataremos de estar en las mesas de trabajo para que se conozca un poquito más a fondo todo esto, pero también estoy de acuerdo en lo que se ha mencionado en el sentido de que debe de ser acá, en esta mesa, donde se deben hacer los comentarios pertinentes para que todos los de la mesa estemos en la misma sintonía, pero también para que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan todo este tipo de actividades que se tienen que realizar. Sí es de reconocer que lo que se invierte en la adquisición de las despensas no es poco, pero sí se puede, yo creo que, conocer más a fondo toda esta situación. La pregunta era, ¿qué contiene una despensa? Las despensas contienen básicamente 6 productos, si mal no recuerdo. Azúcar, aceite, papel higiénico, papel higiénico y otros 4 productos que en este momento no recuerdo, pero sí son 6 productos básicos los que se le entrega a cada elemento de las rondas y se les entregan en proporción doble, es decir, son 2 litros de aceite, 2 paquetes de 4 rollos cada uno de papel higiénico, por ejemplo, y así sucesivamente con todos los demás. En el caso de lo, no sé si puedo repetir la pregunta, de lo último que dijo sin micrófono. Sí, mi planteamiento era que si podrían presentarnos el expediente de cómo se hizo la compra de todos los elementos para las despensas de las rondas. Con mucho gusto, les informo que tenemos un comité de adquisiciones en el que también sesionamos. Este mes no nos pudo acompañar el compañero de la comisión, con falta justificada, atendiendo un asunto también que requería, pero ahí se presentan todos los expedientes. En general, se tienen que hacer las licitaciones con los productos requeridos. Ha subido la canasta básica, eso sin duda alguna, es de conocimiento de todos. Sin embargo, se hace una licitación con las tiendas que están registradas como proveedores, y en búsqueda de mejores precios, invitando a que otros también se puedan registrar en el padrón de proveedores. No hay ningún problema. Okay, muchas gracias. Buenas tardes ya a todos, compañeros. Bueno, yo creo que es importante todos los comentarios que hacemos. Los valoro mucho. Yo soy alguien que aprende mucho escuchando. Pero también, con todo respeto, nos exhorto a todos que participemos en las mesas de trabajo, más cuando ya fueron enviadas con anticipación. Como ustedes sabrán, y por todos estos, estas 10 sesiones ordinarias de Cabildo que hemos tenido, y presentado y autorizado estos estados financieros, por mi profesión, tal vez, yo soy la persona que más pregunta temas financieros. Entonces, a mí me ha servido mucho tener una mesa de trabajo que nos proporcionen los estados, la información financiera después de la mesa de trabajo para hacer un análisis mayor y venir aquí. No es que, y ese es mi punto de vista, no es que no queramos que la ciudadanía se involucre con todos los temas financieros que están pasando. Al contrario, porque todos los que conformamos este municipio participamos entre esas finanzas públicas. Entonces, pues mi única recomendación, si ustedes me lo permiten, es que asistamos a esas mesas de trabajo y ahí se llegan a acuerdos, ¿no? Y no acuerdos que beneficien, o más bien, acuerdos que beneficien todo esto y tengamos finanzas públicas y transparentes. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Puede tomar la votación? ¿El síndico quiere participar? Con su permiso, compañero, nuevamente, pues fíjense que pues me da mucho gusto escucharlos, ¿verdad? Que realmente se preocupan, compañeros regidores, Socorro, Juan José, profe Luis Adán. Es bueno preocuparse, preguntar, pero también asistir, ocuparse de las funciones como tal. Entonces, exhortándolos nuevamente y reiterando
que sí se presenten a las mesas de trabajo. Yo creo que se les notifica en forma y tiempo para que se presenten a cada una de las mesas de trabajo. También deben de firmar también las actas de cabildo, así como se preocupan en preguntar qué es una de las funciones, ejecutarlas, llevarlas a cabo. Entonces, ese es el exhorto también que yo les hago, compañeros, ¿sale? Y yo creo que cada tema va en sus tiempos, formas, el tema de adquisiciones. Tú lo sabes, compañero, que es un proceso, se va llevando a cabo, que lo lleva a cierta área. No le veo ningún inconveniente que se presenten, siempre y cuando también ustedes preséntense a las respectivas mesas de trabajo. Por otro lado, yo también tengo conocimiento de que cuando se les manda a traer, hay un WhatsApp de Cabildo donde se les está notificando, donde todos estuvimos de acuerdo que iba a ser un medio de comunicación. No contestan. Nada más contestan algunos compañeros, la regidora Nizarin Dani, la regidora Ángela, la regidora Blanquita, Areli, la presidenta, su servidor. Yo creo que también hay que empezar por ahí. ¿Es cuánto? Gracias. Miren, con respecto a esa parte de lo de las mesas de trabajo, ya tuve la oportunidad de asistir a una la vez pasada. La verdad es que sin problema podemos estar viniendo, pero yo anticipo, no voy a preguntar nada. Todas las preguntas las voy a hacer en esta mesa de trabajo de frente a la ciudadanía, porque creo que es uno de los aspectos primordiales por los que hicieron ley la transmisión, para que sea testigo a la ciudadanía de todo lo que se exponga. Entonces, las dudas y todo yo las tengo que exponer acá, de frente a ellos. Yo puedo venir, los puedo escuchar, pero las dudas y todas las peticiones que haga las voy a hacer en este espacio, porque es lo correcto. Yo no quiero que la ciudadanía no tenga conocimiento de todo lo que se trabaja. Entonces, en ese sentido, sí, puedo asistir nuevamente sin problema, pero dejo en claro que las preguntas y las exposiciones las voy a hacer en este espacio. Es cuanto. Compañero síndico, así como nos exhortas, digo, yo tengo, este sería mi segundo cabildo y estoy conociendo muchos temas, digo, sí los conozco de la administración pasada, pero por supuesto cada uno tiene su estilo de trabajo y su forma de trabajo de acuerdo a su proyecto y a su área. Creo que está muy claro lo único que necesitamos. Agradezco el comentario de la compañera Yesenia, y ella es contadora, más que nadie ya debe de saber que todo se debe de transparentar, que se debe de escribir, y estamos preguntando por los proveedores también, o sea, es decir, se conocen los proveedores, en esa mesa de trabajo se habla de proveedores, quiénes son los proveedores, cada cuánto reciben cada mes. Digo, ahorita solamente es así. ¿Cada cuánto recibe cada mes qué? Cada proveedor, ¿cuánto recibe? Por ejemplo, medios, ¿qué medios? Ahí habla de medios, pero nada más habla en generar un monto de 170 y tantos, pero ¿qué medios estamos pagando? ¿Es parejo el pago a los medios? Digo, estos son comentarios, lo vamos a ver en la siguiente mesa de trabajo, pero sugiero que la siguiente mesa de trabajo sea aquí. Me pregunto, ¿por qué para releer un acta de cabildo podemos durar 2-3 horas, hora y media, 2 horas? Los estados financieros también podríamos desmenuzarlos aquí, frente a la sociedad, frente a la comunidad. Podemos hacer una mesa previa para no venir con ojos cerrados y ya traer preguntas concisas frente aquí. Y respecto a lo que el comentario del compañero síndico, fíjate que en lo personal no respondo los WhatsApp porque ni siquiera tengo un espacio donde yo pueda venir y atender a la gente o trabajar. No lo he pedido por escrito, ya lo traigo hoy. Necesito en lo personal, y le pregunté a mis compañeros, la mayoría tienen un espacio para trabajar, yo lo desconozco. Yo me vengo integrando a partir del 14 del mes pasado. Y me dicen que no, que solo hay una sala de juntas y siempre está ocupada con algunas actividades. Entonces, creo que nos merecemos tener un espacio para trabajar y pues para estar más al pendiente de todos los temas en el ámbito del ayuntamiento. Todos los temas nos competen, pues somos quienes tomamos las decisiones para que se puedan ejecutar nuestros compañeros operativos.
compañero síndico, te pido que nos apoyen en ese tema, señora presidenta, compañeros, que nos den un espacio. Digo, lo vamos a hacer de manera formal, sin embargo, lo hago abiertamente ahorita porque creo que no sé si alguno de mis compañeros tenga lugar, pero al menos yo no tengo y hasta la fecha no me han dicho, sabes que este es tu espacio, estos son tus compañeros. Yo me he acercado, los compañeros no me dan informes de nada. Entonces, pues pido de manera pública que se me asigne un espacio para poder trabajar y estar cerca de todos los temas de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si primero respondo a dos de los comentarios que están haciendo. Sí le explico, compañero regidor Juan José Soto, que venir a una mesa de trabajo no es una oportunidad, como usted lo marca, es una obligación, como queda plasmado en el reglamento de Cabildo y está aprobado y publicado. No es que es poder asistir, debemos asistir. Creo que eso es, yo entiendo las palabras de la regidora Yesenia y del síndico. Yo previamente les invité a que asistamos a las mesas, pero sí recordarles que tenemos ya un reglamento aprobado y en el que ahí, en las mesas de trabajo y sobre todo los puntos de acuerdo que pasaría, los trabajos que se están haciendo para construir un reglamento de construcción, quedarán convocados todos para que podamos asistir bajo el reglamento pertinente. Creo que en este sentido también son invitados de manera formal a las aperturas y entregas que se hacen y todos se les avisa, regidora. Hace rato usted dijo que nos puedan decir cuándo se entregan, con mucho gusto. Se entregan y se les invita, sobre todo en estos apoyos amplios, están ustedes invitados cuando es. ¿Y cuándo se inauguró el callejón ahí en la Asunción y demás? A lo mejor todavía no se presentaba, pero sí se les hace, se les gira de manera formal la invitación. Y pues preséntense, ese es el asunto, no hay nada que esconder ni que no poder transparentar. El chiste es que ustedes puedan hacer el cumplimiento del reglamento. En cuanto al espacio, el espacio no se llama sala de juntas, es una sala de regidores y ustedes pueden hacer uso de reuniones, citar o convocar a mesas internas, mesas de trabajo o que tengan que ver con sus propias comisiones. La verdad es que con 10 meses de trabajo, cada una de las otras comisiones ha estado trabajando de manera puntual, así sea aquí en la misma mesa de Cabildo, se sienta, he visto a la regidora Jessy, a otros, teniendo el trabajo pertinente. Si lo que es quitar una mesa porque quieran un escritorio, que fuese puntual el que se ponga un escritorio para ustedes, ¿no? Si eso es lo que se requiere en espacio, o cómo se le llama espacio. Esa es la sala de regidores para que pudieran despachar a cualquiera de la ciudadanía y con gusto, si ese fuese el acuerdo interno de los aquí presentes para que tengan un escritorio en lugar de una mesa de trabajo, quitamos esa mesa, que es la antigua mesa de Cabildo, y colocamos escritorios para que puedan hacer la atención directa con la ciudadanía, no hay problema. Había pedido la palabra el regidor. Bueno, respecto a las mesas de trabajo. Perdón, nada más iba a ser una puntualización. Podemos seguir discutiendo sobre esto, pero estábamos en la discusión de los estados financieros. Si quieren, trasladamos a los asuntos generales lo que hubiera de dudas para que ya pudiéramos concluye el punto de estados financieros con el punto quinto, sexto, séptimo y octavo y pudiera ya retirarse la compañera tesorera si hubiera una pregunta expresa todavía para la tesorera y si no, pasamos a la votación.
Nada más como un comentario, yo creo que las mesas de trabajo de cualquier magnitud o de cualquier área deben de ser mayormente sustentables, tener un desglose, ya que siento que venimos a la mesa de trabajo y lo que se expone en la mesa de trabajo es repetitivo a lo que se expone en lo que es el cabildo. Entonces, sí poder tener un mayor desglose o tener los sustentos de lo que se está reflejando, no nada más tener lo que son las tablas, o sea, lo básico, sino que por medio de alguna comisión sentarnos y ya tener sustentado, ¿no? O sea, las carpetas de proveedores, quiénes son los proveedores, que sea más dinámica, ¿no? La temática de las mesas de trabajo, ¿no? Porque al parecer solo pues se presenta lo básico, ¿no? Lo fundamental. Entonces, sí me gustaría que fueran más sustanciosos, con más desglose, ¿no? De lo que se está presentando. Con mucho gusto. El chiste es que se asista, porque no sé de cuál mesa de trabajo habla cada que se ha pedido algo, hasta que no queda suficientemente discutido el punto y solventado la duda, hasta entonces avanzamos. Hemos tenido mesas de trabajo de más de 5 o 6 horas, a lo que sí creo que es una falta de respeto que se diga que no hacemos trabajo en la mesa de trabajo o que no se extiende la mesa de trabajo hasta que resolvemos dudas, porque si en la ausencia de ustedes no hay un comentario de este tipo, es que entonces no han asistido a las mesas de trabajo donde sí hemos desglosado completamente las cosas. Con mucho gusto, quedan nuevamente invitados. Se hace con 72 horas de anticipación la mesa de trabajo correspondiente y por primera vez en la historia del municipio se entregan los estados financieros con anticipación para que también sigan en la revisión de los mismos estados financieros. Y también, perdón, no he terminado. Sí me gustaría que se retomara lo de los apoyos a las comunidades, ya que como vemos en los acumulados. ¿Sería en un asunto general o es de la tesorera? No, de la tesorera, es de la tesorera. En los acumulados tenemos más de 70 millones acumulados. Entonces, sí me gustaría que retomáramos lo de los apoyos a las comunidades. Digo, ahí tenemos dinero suficiente para volver a retomar el tema, ¿no? De los apoyos a las comunidades. No son acumulados para comunidades, son… No, o sea, es dinero que tiene el municipio. O sea, tenemos suficiente dinero en el municipio como para sentarnos a hacer una mesa de trabajo. No sé si puedo explicar eso, tesorera, porque también lo… Se nos explica cada mesa de trabajo. ¿Se refiere usted al total que tenemos en bancos o cómo? ¿Sí? Ok. En eso expliqué que sí tenemos esa cantidad, pero también expliqué que hay en cada fondo. En el fondo de participaciones… Ok, mire, como usted se da cuenta, aquí en el fondo de participaciones tenemos 20,339,043.54. En ese fondo hemos tratado de ahorrar lo más que se puede, porque en diciembre es cuando se presentan más gastos. ¿Qué es lo que se presenta? Lo que es el aguinaldo, que es la mayor parte del importe que se va ahí. O sea, muchos municipios sufren porque ya en el mes de diciembre casi no recibimos nada de participaciones. Casi en todo el transcurso del ejercicio, a lo que es hasta octubre, recibimos la mayor parte de participaciones, pero lo que es noviembre y diciembre ya nos vienen recordando mucho. Entonces, en diciembre, por mucho vamos a recibir a lo mejor como 2 millones o 1 millón. Y para los gastos que se generan, es por eso que se ha tratado de ahorrar lo más que se puede. En el de recursos fiscales, ahí es donde más se ha gastado,
que este, sí tenemos 11.329.596.55, pero igual tenemos muchos gastos ya programados, que como hace rato mencionaban, nosotros ya manejamos unos contratos, unos procesos de adjudicación con proveedores. O sea, todo es transparente, no se, este, se está escondiendo nada. Este, lo de las despensas es por un proceso de adjudicación. O sea, cotizamos los mejores precios y se escoge al proveedor. Aquí en lo que es FICM ya están programadas precisamente lo que es todo la, el Coplademún, lo que son las obras y acciones que se tienen que realizar en Portamún, por, y de igual manera. Lo único que sí está es lo del Cerezo, pero ese lo que es el importe al Cerezo no lo podemos tocar hasta que no tengamos las indicaciones precisas por parte del gobierno. Este, bueno, con su permiso nuevamente, de hecho ya había yo pedido la palabra mucho antes para dar contestación a la regidora María del Socorro, que estoy de acuerdo, este, la petición que ella hace en cuanto a la, el espacio de trabajo, en cuanto se les dote de, pedía, no mal recuerdo, regidora, un área de trabajo escritorio, ¿no? Y este, al final de cuenta, creo que este es un derecho que también tiene, que deriva de derecho político electoral en su, en la vertiente de que herramientas de trabajo. Entonces yo creo que también que lo piden que la ciudadanía también escuche, vea, pero también que se presenten a trabajar, no nada más comprar las herramientas de trabajo y pues esté vacío el escritorio. De manera particular, su servidor viene todos los días de la semana. Mis compañeros de igual forma. Hay un sábado que hacemos guardia. En un sábado se turna mi equipo, otro sábado se turnan otros. Y su servidor, hasta el fin de semana, siempre está pendiente por cualquier situación que vaya a pasar. Principalmente los hechos de tránsito. Al final de cuentas, son imprudenciales, pero su servidor siempre está pendiente. Ahí manejamos varias ramas, el administrativo, el laboral, el penal, y aparte las cuestiones que se le da la atención a la ciudadanía. Entonces, esa es la invitación, estoy de acuerdo. Entonces, sí es bonito hablar acá y decir, ¿sabes qué? Yo pido aquello, que a mí me están restringiendo, pero realmente que trabajen, que se haga. ¿Es cuánto? Gracias. Pues miren, yo creo que de principio de cuentas vamos ocupando, empleando lo correcto, compañero. No creo que sea correcto el término que dices, que ya pongas a trabajar. Para empezar, no te adelantes a los tiempos, necesitamos la herramienta de trabajo, no denostes nuestra presencia ni nuestra persona. Por eso, déjame terminar, por favor. Sí. Segunda, yo claro que también hemos hecho nuestro trabajo, es legislativo, hemos estudiado, hemos hecho nuestras propias mesas de trabajo con nuestros alcances. Aquí también lo tengo que decir, las áreas operativas nos han limitado de información a nosotros y lo hago público, desafortunadamente así es. Y yo tengo escritos donde he solicitado información y no se me da. Y también he visto que los compañeros que se han atrevido a compartir cierta información o tener cierta relación laboral con nosotros han sido despedidos. Eso sí lo hago público. Se me hace de mal gusto ese término que dice ese compañero, porque creo que como principio nos debemos respetar como compañeros, ¿no? Segunda, nos comentas que tú estás pendientes fines de semana y todo. Me parece que el fin de semana este que pasó, el otro, ¿qué nos podrías decir de respecto a una moto que se robaron del ayuntamiento en un sábado a las 3 de la tarde? Estaba laborando, qué persona fue, no tenemos conocimiento. Hay muchos hechos que pasan en fin de semana y no tenemos conocimiento. Entonces, creo que parte de eso es hacerlo público y exponerlo acá. Es cuanto.
Sí, compañero, mira, respecto al tema, no puedo abundar mucho, te lo explico. Son situaciones legales, se está integrando lo que es una carpeta de investigación y con el fin de no entorpecer las investigaciones correspondientes, no se puede abundar mucho el tema. Entonces, que quede claro, no es porque yo no quiera, hay un impedimento legal, es cuanto. Gracias. Yo solamente para hacer una moción de orden, creo que deberíamos de agotar el punto que estamos tratando y luego en asuntos generales hacer los comentarios que se están haciendo en este momento. Solamente sí quiero señalar que no puede asegurar el compañero Omar que nosotros no estamos trabajando. Lo hace por exhibirnos y eso no se vale. Creo que es una falta de ética hacer eso a los compañeros que estamos aquí presentes. Yo he venido acá y te he saludado y he estado ahí atendiendo a la gente en los pasillos y abajo en el corredor y a veces en el Zócalo o en algún café, porque efectivamente no tenemos un lugar donde podamos atenderlos. Entonces, solamente en este punto sí quiero reiterar la solicitud, Presidenta, de que se adecue el espacio para que podamos ahí atender las necesidades de nuestra comisión. Pues yo creo que sería conveniente porque el espacio es corto, nada más. Los demás asuntos los trato en asuntos generales. Gracias. Solo por la alusión, decir que es la primera vez que dicen quitar la mesa, no es que no haya un espacio, sino que se adecue el espacio. Creo que tiene que quedar la aclaración y la solicitud que hizo el síndico es a que se utilice el espacio y no sea un gasto en el que no se utilice. Y antes de que se cierre el punto con respecto a la tesorería, no sé si los puntos que va a presentar ustedes con respecto a los egresos, solo hago yo dos aclaraciones. De esto que se está presentando, compañero Santiago, no es, es también necesario que quede aclarado que vienen etiquetados los recursos, porque es muy irresponsable decir que como hay 70 millones, entonces que se vuelva a dar los apoyos, sobra dinero y se le reparta a los apoyos a la ciudadanía, lo de las juntas auxiliares, solo porque hay 70 millones. Creo que esa es parte, sobre todo usted que tiene la comisión, de estar muy claros en cómo están etiquetados los recursos. Y eso no es una cuestión de exhibirlos aquí, ustedes lo están tratando aquí y mucho de esto, por eso en la mesa de trabajo, como una cuestión de aprendizajes o de solventar dudas, sin que se haga una exhibición, porque creo que no es el caso, para que esas preguntas que pueda haber no deriven en que como hay dinero se puede repartir a manos llenas a otorgándole a la ciudadanía, vienen etiquetados los recursos. No se puede repartir el dinero como es la propuesta y se tiene que hacer todo un análisis financiero. Se ha estado haciendo el ahorro respectivo para los gastos, como ya dijo la tesorera, y sí contestarles que el padrón de proveedores, eso de que se esconden las cosas es también muy lastimoso y aludiendo a lo que acaba de decir el compañero regidor, sí es poco ético el decir que no se dan a conocer las cosas cuando hay los comités en funciones de adquisiciones y de obra pública y que quien tiene la comisión ha estado viniendo en las sesiones que se han citado. Se hicieron los cambios respectivos desde la dirección de egresos porque no había la convocatoria pertinente. Ahora se hacen las adjudicaciones y se van a hacer licitaciones públicas. El padrón de proveedores y contratistas es público, compañero Soto. Pueden revisarlo en la plataforma de transparencia. Ahí están los gastos que dice usted de los medios. Métanse a la plataforma de transparencia. Ahí están desglosados. Pueden consultarlos. Bueno, se los estoy dando de conocimiento, regidora, existe, por eso,
es también una irresponsabilidad no revisarlos y ver qué está y decir que no se expresan o no se publican o que no están ocultos porque está en la plataforma correspondiente de transparencia y es de acceso a todo el público, no solo al cabildo, ¿sale? Esa es una aclaración pertinente. Esta publicación del proveedor y todo incluye tanto a proveedores de obra, de bienes y de servicios. Es cuanto a este punto, si la compañera regidora va a dar todavía alguna duda o algún punto en cuanto a los al tema, por favor. Gracias, compañera. Compañera, gracias por su atención a todos. Yo creo que es importante también recordar algo, compañeros. A pesar de que algún recurso viene etiquetado, recordemos que tenemos presupuestos de egresos e ingresos. Entonces, no podemos decir, tenemos 70 millones en este momento, entonces hay que repartirlos. No se puede, porque ya tenemos aprobada esa parte. Es cuanto. Ciertamente está, si se los volvemos a repetir, como fue en el punto de acuerdo anterior, en la sesión anterior, hay algo que se llama presupuesto de egresos que fue aprobado y la planeación programada para el año se va solventando con respecto a ello. Y vuelvo a repetir, no porque esté ahí el recurso, es que se puede disponer a libre albedrío. Están etiquetados y están programados los gastos. ¿Es cuánto? Efectivamente, sabemos, tenemos de conocimiento y no de ahorita, de ya mucho tiempo, que hay un ingreso y muchas cosas vienen etiquetadas, pero también hay ingresos propios y también hay excedentes. Entonces, yo creo que si hubiera voluntades pudiéramos trabajar. No estoy hablando específicamente ahorita de ese monto, no estoy hablando de eso. Más adelante tendríamos que platicarlo y trabajarlo para poder lograr los trabajos que no lo hacemos nada más de ahorita para ahorita, que también tenemos mesas de trabajo. Y aquí me cabe comentarle al síndico, si trabajamos y estamos trabajando, no nos ven aquí algunas veces, pero estamos trabajando en varios proyectos y que así como ya se comprometió la señora presidenta y el síndico que quiere ver trabajo, bueno, entonces espero que no nos bloqueen nada, que todo nos… Digo, habrá cosas que probablemente tengamos que platicarlas porque no del todo pueden pasar o probablemente no hay en ese momento. Lo vemos en asuntos generales. El presupuesto. Porque… Y nada más responderle al síndico que en el artículo 92 dice que los regidores no tenemos horario, es decir, no estoy obligada a venir de 7 a 7, sin embargo, tenemos por ética que estar trabajando y estar conociendo todos los temas de índole para la comunidad. Muchísimas gracias. Nada más hacer el último comentario, que retomo lo último que dijiste. Yo creo que el deber es a la ciudadanía, la calidad moral y presentes a trabajar. De igual forma también el reglamento lo estipula, las mesas de trabajo, los eventos oficiales, también preséntense, ¿sale? Entonces es el compromiso realmente con la ciudadanía, no es con la presidenta, no es con el servidor, entonces es con el pueblo. ¿Cuánto? Todos los demás temas van a ser tratados en los asuntos generales. Permítame poder recabar la votación respecto a los estados financieros del mes de junio, por lo que una vez que se agotaron los comentarios respecto a los asuntos financieros, procedo a retomar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa de aprobar los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Con 7 votos a favor, 5 negativas y 0 abstenciones, se aprueban por mayoría los estados financieros respecto a los puntos quinto, séptimo,
quinto, sexto, séptimo, octavo, correspondientes al mes de junio de 2022. Presidenta, doy lectura al siguiente punto del orden del día. Adelante, por favor. Punto noveno del orden del día, informe que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual… Perdón, antes agradeciéndole a la tesorera su presencia y su explicación, puede retirarse del recinto. Doy lectura al punto noveno del orden del día. Informe que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por virtud del cual comunica a las y los regidores y síndico municipal la falta absoluta de la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Doy conocimiento a regidoras, regidores, síndico municipal y secretaria del ayuntamiento de este cabildo de Izúcar de Matamoros, que su servidora Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por medio del presente y con fundamento en la fracción primera y segunda del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, me permito comunicarles el fallecimiento de la ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, acontecido el día sábado 23 de julio del presente año, quien a partir del 15 de octubre de 2021 fungió como regidora de Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Les preciso que con fecha 25 de julio de 2022, este acontecimiento fue comunicado de manera oficial a la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, así como fue comunicado a la Dirección General de Gobierno del Gobierno del Estado de Puebla. En virtud de lo anterior, es que se procede como expresa la ley en este caso, ya que tal situación constituye una falta absoluta de conformidad con el inciso A de la fracción segunda del artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal. Este es el informe que les rindo y sin otro particular agradezco su atención y les pediría a todos ponernos de pie y guardarle un minuto de silencio a nuestra compañera regidora María del Rosario Huerta Sánchez. Muchas gracias. Les pediré antes de sentarse que simbólicamente, por última ocasión, la ciudadana secretaria pueda hacerle un pase de lista simbólico y contestemos todos presente por ella. Claro que sí, presidenta. Ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora de Desarrollo Económico. Presente. Ciudadana regidora María del Rosario Huerta Sánchez, regidora de Desarrollo Económico. Presente. Ciudadana María del Rosario Huerta Sánchez, regidora de Desarrollo Económico. Presente. Gracias. Muchas gracias. Una vez hecho el informe por la presidenta municipal constitucional, procedo a dar lectura al punto décimo del orden del día. Toma de protesta de la ciudadana Rita Bermejo Cadena, para la que le doy uso de la voz a la presidenta.
dando cumplimiento a la falta absoluta de la compañera regidora María del Rosario Huerta Sánchez, en este punto décimo del orden del día vamos a tomar protesta de ley a la ciudadana Rita Bermejo Cadena como regidora suplente del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Para el desahogo, pues ya está aquí con nosotros la compañera regidora Rita Bermejo Cadena. Y bueno, todos de pie, bienvenida además. Si puede acompañarme. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, procedo a tomar la protesta de ley a la ciudadana Rita Bermejo Cadena en los siguientes términos de ley, regidora suplente del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Regidora suplente Rita Bermejo Cadena, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y todos los ordenamientos, leyes, decretos y disposiciones de observancia general, además cumplir y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidora suplente del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, observando siempre los principios y directrices que deben privilegiarse en el ejercicio público, mirando por el bien y prosperidad de la nación, del Estado de Puebla y el municipio de Izúcar de Matamoros. Protesto. Si así fuere, que el pueblo de Izúcar de Matamoros se lo reconozca, y si no lo hiciere, se lo demande. Bienvenida. Puede tomar su lugar. Prosigo con la lectura. Lectura del punto onceavo del orden del día, asuntos generales. Previo a la solicitud, previo al inicio del cabildo, hay dos puntos de informativos por parte de la presidenta, por lo cual le doy uso de la voz, presidenta. No sé si se tenga que agotar para no perder la secuencia los puntos que se estaban tratando anteriormente o se consideran suficientemente discutidos. Entonces, pregunta si hay asuntos generales. Yo solo he ingresado dos puntos, pero sí hay otros compañeros que metan, que se puedan hacer la lista y sabemos qué asuntos se van a tratar. Claro que sí. Para el desahogo del presente punto, si alguno, algún otro regidor desea hacer uso de la palabra para los asuntos generales, voy a tomar el orden. ¿Alguna otra participación? En el siguiente orden, por favor, presidenta. En el segundo turno, la regidora Yesenia Delgado Martínez. En el tercer punto sería el profesor Luis Adán Marín Negrete. Y en el punto número cuatro sería la regidora Ángela Sevilla Ramírez. En ese orden, por favor. Adelante, por favor. De los dos puntos que he pedido, uno es el informe de actividades que doy de su conocimiento para que también eso esté en el tenor del conocimiento público de los miembros de este cabildo y del público que nos escucha a través de
el Internet. 14 de julio, en un esfuerzo que sumó voluntades de padres y madres de familia, el informe es después de nuestro la anterior sesión de Cabildo, en donde también rendí informe, es a partir de eso la fecha de informe. Del 14 de julio, en un esfuerzo que sumó voluntades de padres y madres de familia, niñas, niños, autoridad auxiliar y gobierno municipal, inauguramos el adoquinamiento de la primaria del barrio de la Asunción. Cabe señalar que el ayuntamiento dotó de material de construcción y las y los padres de familia y vecinos se organizaron en torno a la colocación del mismo, quedó un andador muy hermoso, ojalá tengan oportunidad de conocerlo. El 15 de julio en Santa María Tatetla se dio arranque a la obra hidrosanitaria que resuelve una sentida problemática social de décadas al dotar de drenaje a calles de dicha localidad que tanto ha solicitado y es un gran tramo lo que se va a hacer. El 20 de julio llevamos a cabo el arranque de obra del adoquinamiento de la calle Díaz Mirón, en la localidad de San Mateo Matzaco. La construcción de obra pública en Izúcar dignifica la vida y convivencia de todas y todos. Es una obra priorizada y que se están atendiendo condiciones de bienestar derivados de lo que se ha necesitado en esa calle por los vecinos. El 20 de julio despedimos a las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que formaron parte de la Brigada Multidisciplinaria de Servicio Social Comunitario Verano 2022. En 10 días, las y los izucarenses fueron beneficiados con servicios médicos totalmente gratuitos, medicina general, optometría, psicología y odontología, limpieza dental y extracciones. Agradecemos a las y los estudiantes que voluntariamente visitaron nuestro municipio para hacer posible el acceso a los servicios de salud como un derecho universal. Su ardua y comprometida labor nos fortalece en el proyecto colectivo de construir un mundo mejor para todas y todos. En los resultados de la cantidad de personas atendidas, si hiciéramos una corrida financiera de lo que pudiera costar a bajo costo estos servicios, estaríamos hablando de que se otorgó a la ciudadanía más de $500,000 en apoyos de esta naturaleza, con el acompañamiento de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El 20 de julio inauguramos la obra Construcción con concreto hidráulico de la calle Aldama en el barrio de La Magdalena. El gobierno de Izúcar de Matamoros, dentro de su plan de desarrollo municipal, ha definido la realización de obras de primera necesidad y de alto impacto para las y los habitantes. Además, han sido gestionadas y priorizadas por los propios izucarenses. Esta es una de las calles más antiguas de la comunidad de La Magdalena, justo al lado de su primaria y de su templo, y el cual no había sido atendido por ninguna otra administración. Se ha dado esta obra que también nos ayuda a la entrada del famoso corralón o encierro que tenemos para los servicios públicos de los ciudadanos izucarenses. El 22 de julio dimos inicio a la rehabilitación de drenaje sanitario en la colonia Violetas, en la calle llamada, es un paso real, un camino real, que tiene problemas muy severos en cuanto al drenaje, camino real, y está en construcción en este momento. Para el día 23 de julio fuimos a dar la inauguración de un esfuerzo que se hizo en conjunto con la comunidad de Vista Hermosa, al que asistimos justo el día que fallece nuestra compañera María del Rosario Huerta. Estuvimos allá con la comunidad, fue un esfuerzo muy titánico en el que es una obra de prevención, de protección civil para todas las comunidades de Raboso y San Isidro y Abelardo, con una presa que ya está en funciones, se dragó, se desensolvó, alrededor de 2 tareas con 3 metros de profundidad y la colocación de la piedra bola para que no brinque el agua y se cometan inundaciones. Y así se hizo el colchón hidráulico respectivo.
Ojalá tengan oportunidad de conocerlo con un paisaje hermoso en la comunidad de Vista Hermosa. Un abrazo a toda la comunidad porque puso todo su esfuerzo para lograr esto en conjunto. El 25 de julio dimos el banderazo de salida a la jornada de descacharramiento 2022 contra el dengue, zika y chikungunya. Con el propósito de evitar la proliferación del dengue, zika y chikungunya, se atendieron 10 juntas auxiliares, 14 barrios y 21 colonias. Hago el llamado a las y los ciudadanos para eliminar artículos que puedan almacenar agua y convertirse en criadero de mosquitos. Volteen sus botes, sus cubetas, botellas, cacerolas, tinas, floreros, excepto las llantas, que vamos a tener una colecta especial, pero manténganlas sin agua, por favor. Hasta una tapa de estas colocada es un nido ahí de los mosquitos. El 25 de julio también arrancamos la obra denominada Construcción de Techado en la Plaza Cívica del Jardín de Niños Miguel Fuentes Escamilla del barrio de Santa Catarina. Muy contenta la población, todos los niños nos recibieron ahí y les mandamos un afectuoso abrazo. El 1 de agosto iniciamos la rehabilitación del drenaje sanitario de la calle privada de Aldama en la Junta Auxiliar de San Felipe Ayutla. Con esta acción priorizamos el tema de los servicios básicos a fin de dignificar la vida de las y los ciudadanos con obras integrales que responden a las necesidades más elementales e importantes de los izucarenses, previniendo también un brote mayor, porque ya lo había habido, de enfermedades gastrointestinales derivado de la ruptura de uno de los, del colapso de ese drenaje, y se ha dado respuesta, está en construcción dicho rehabilitación de drenaje. El 3 de agosto realizamos trabajos de mantenimiento en caminos rurales de la comunidad del Cazaguate. Además, emprendieron acciones de mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público en el eje vial de Amatitlanes, reemplazando fotoceldas y balastros. La administración municipal trabaja para ofrecer servicios de calidad con el objetivo de mejorar el bienestar de todos los izucarenses. El 3 de agosto también realizamos la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Adjudicaciones y la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Obra Pública, dando cumplimiento al mandato de ley y con el compromiso de transparentar y rendir cuentas del quehacer gubernamental. Quiero precisar que además de la presencia de los miembros de comités de la Contraloría Social que supervisan cada obra pública que ejecutamos, se ha contado con la presencia de las y los vocales ciudadanos del Comité de Adjudicaciones en los arranques e inauguraciones de obra pública. Les agradezco su presencia y que sus funciones, aún siendo honoríficas, están llevándolas a cabo. Les agradezco infinitamente. Y bueno, para el conocimiento de todos, también son grabadas las sesiones, si por tener el archivo videográfico correspondiente de lo que se presenta. El 5 de agosto se presentó la Banda Sinfónica Mixteca en Santo Domingo de Guzmán, con un repertorio de música tradicional mexicana, clásica, contemporánea y popular, como parte de los festejos patronales de la parroquia de Santo Domingo, una de las fiestas que nos proyectan, una de las festividades que nos proyectan con mayor identidad a los izucarenses. Su procesión y todos los festejos son únicos en el mundo. Ojalá nos diéramos oportunidad de vivir estas tradiciones. Le agradezco también a la regidora Ángela Sevilla, que no ha perdido el vínculo en este sentido y que se pudo realizar este evento gracias al trabajo coordinado entre el gobierno del Estado de Puebla, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y el gobierno de Izúcar de Matamoros, así como el Comité de Festejos Patronales del barrio de Santiago Mihuacán. El 6 de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento en los caminos rurales de las comunidades de San Francisco y El Sauce. El 8 de agosto realizamos una rueda de prensa con motivo de la carrera Recorre Puebla, sería el Atlético 2022, misma que se llevará a cabo este 14 de agosto a las 7 de la mañana, dando inicio en Casa Colorada. Quedan más que invitados para registrarse, inscribirse en la página del Instituto Poblano del Deporte. Reconozco y agradezco el trabajo de la regidora Arely Fernández de la Cruz en todo este
labor titánica y que por supuesto nos proyectan también en la participación ciudadana, en la activación física y que por supuesto en el factor turístico, que es una de las finalidades del Recorre Puebla. Tuvimos, perdí la primera fecha, si me lo puede recordar la regidora o a lo mejor hace el informe, de las mesas de trabajo internas que se han tenido para la construcción de la biofábrica municipal. Se llevó a cabo antier la segunda mesa de trabajo con las áreas operativas que nos van a colaborar. Reconozco desde aquí a todos los compañeros de los mercados, de los restaurantes, de todos los que se han sumado para hacer la separación de su basura, de sus residuos orgánicos y que puedan servir para la composta municipal. Es un logro y un deber el que tenemos con el medio ambiente y, por supuesto, construir o fabricar fertilizantes orgánicos que impacten, por supuesto, en la mejora de la salud de los izucarenses. El 10 de agosto, con el objetivo de garantizar el tránsito seguro en la zona, realizamos trabajos de mantenimiento, pintura y señalización en el libramiento de Ayutla y la carretera que conduce a la comunidad de San Carlos. En este lugar han ocurrido diversos accidentes automovilísticos ocasionados por la carencia de precaución al conducir y de la señalización inadecuada. De este modo, el objetivo es reducir la incidencia del mínimo, confiando en el manejo a la defensiva por parte de los automovilistas y motociclistas. Por ello, la Dirección de Vialidad del municipio colocó la señalética y el balizamiento respectivo con el fin de resguardar la integridad física de los habitantes de Izúcar y de la región, así como los cientos o miles de turistas que vienen a esa zona y contribuyen al fortalecimiento de la cultura de seguridad vial en el municipio. La dependencia colocó un total de 69 boyas reductoras de velocidad, así como 6 banderolas preventivas, más la pinta y señalización correspondiente. Mi reconocimiento a toda el área. También quiero darles de conocimiento que el 9 de agosto asistí a una mesa de trabajo con el señor gobernador, del cual voy a dar un informe con precisión. El 10 de agosto también se realizó la jornada DIF en tu comunidad, el día de ayer, en la localidad de San José Las Bocas, que acercó a las familias a los servicios del programa DIF en tu comunidad. Tuvimos muy buena afluencia y muy buenos resultados. Mi reconocimiento a todos los compañeros. Estos serían de las acciones más importantes. Es cuanto. En el listado, la siguiente participación es para la regidora Yesenia Delgado Martínez. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos los compañeros nuevamente. Bueno, mi participación está dividida en dos partes. La primera es por mi comisión de medio ambiente y la segunda como secretaria técnica del Comité de Protección Civil. Bueno, dentro de la comisión, como bien lo mencionaba la compañera presidenta, el 15 de julio iniciamos con la primera mesa de trabajo, así como con los trabajos operativos correspondientes para la instalación de la biofábrica municipal. Tuvimos una segunda mesa de trabajo el día 10 de agosto, ya aquí para revisar los planes en papel. Desde aquí le mando mi reconocimiento a todas las áreas involucradas, servicios públicos, educación, ciudades del aprendizaje, economía, desarrollo rural. Bueno, si se me pasa otra, pues muchas gracias a todos. La verdad que este es un proyecto ambicioso, necesario por todas las situaciones medioambientales que estamos viviendo, sin duda alguna, y que pues suma de todas las opiniones, pues estamos llevándolo a cabo, los cuales también están invitados todos, compañeros, si ustedes tienen alguna propuesta, algo, son bien recibidas hacia mí que encabezo este proyecto, o bien con la Dirección de Desarrollo de Medio Ambiente, perdón, que están el compañero David Navarrete y el compañero Claudio Cadena, que también a ellos les agradezco infinitamente por su apoyo, y pues seguimos trabajando para a corto plazo tener este sueño, que es la biofábrica municipal. El 16 de julio
realizamos la actividad de senderismo ecológico en los bienes comunales de Santiago Mihuacán. Mi reconocimiento y agradecimiento por todas las atenciones de los comuneros. Y pues el objetivo de esto también es porque hacemos la recolección de plantas medicinales principalmente, porque como se los mencioné en el informe anterior, nuestro objetivo al final de la administración es dejar una biblioteca con todas estas plantas. El 5 de agosto participamos en el Foro Regional para el Desarrollo Forestal Sustentable de la Mixteca Poblana, organizado por la CONAFOR. El 7 de agosto realizamos una faena comunitaria en la colonia Lázaro Cárdenas, encabezada por el inspector Eduardo Martínez, a quien le agradezco mucho su hospitalidad, a su esposa, a todos los vecinos, a todos los niños que fueron. Fue una actividad bien padre porque están muy organizados, es gente muy trabajadora, y un abrazo hasta aquí y muchas gracias por todas las atenciones. El 9 de agosto asistimos al Martes Ciudadano en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la compañera presidenta, el director de Medio Ambiente, David Navarrete, para desarrollar y exponer algunos temas, ¿no? En algunos de ellos, y voy a mencionar solo algunos, puntualizando los más importantes. Una es la respuesta al oficio entregada a la Secretaría para la corrección de llantas almacenadas que tenemos en el municipio y que pues es un grave problema, como todos lo sabemos. El siguiente, pues es el plan de la recolección de pilas, que lamentablemente la Secretaría no tiene ninguno en este momento, Sedena tampoco, pero estamos trabajando con el diseño de uno. También estuvimos con el Instituto del Bienestar Animal. Les agradezco mucho a los chicos del instituto por todas las atenciones. Y también pues mi reconocimiento y felicitación al área de salud. Me comentan que ya hay un reglamento que se está revisando desde sindicatura, muy necesario, y pues para lo que se ofrezca, pues nosotros podemos sumar. Y también revisamos y le mencionamos a la secretaria los proyectos y actividades ambientales que tenemos planificados en el municipio. A grandes rasgos, esta fue la mesa que tuvimos en el Martes Ciudadano. Y pues una actividad constante que tenemos pues son las atenciones ciudadanas. Y en el periodo del 15 de julio al 11 de agosto recibimos 18 denuncias ciudadanas, bueno, atendimos 18 denuncias ciudadanas. Y pues yo les agradezco a toda la población por todo este acercamiento hacia mi número, hacia directamente hacia la dirección, y pues seguimos trabajando, ¿no? Y pues sin más, este es mi informe correspondiente a mi comisión. Como segundo punto, pues soy secretaria del Comité de Protección Civil. De antemano les agradezco mucho a los cuatro miembros, bueno, incluyéndome que estoy aquí, a la compañera presidenta, al regidor Luis Adán, al regidor Juan Manuel y al director Juan Manuel Campos Espino Barros, director de Protección Civil, pues por toda la preocupación y asistencia a las mesas de la comisión. Voy a puntualizar algunos asuntos que revisamos en las sesiones que hemos llevado a cabo. El 16 de marzo, que fue nuestra primera sesión extraordinaria, como punto número uno identificamos los albergues que encuentra el municipio y las condiciones que se encuentran. Como número dos, el Atlas de Riesgo Municipal. El 20 de abril de 2022 realizamos la segunda sesión ordinaria, donde revisamos el presupuesto de actualización del Atlas de Riesgo Municipal. El número dos, identificación de los asentamientos irregulares del municipio. 3, campaña de difusión sobre la temporada de calor. 4, riesgo identificado sobre la carga de gas LP en forma individual, traslado en los tanques en motocicletas o carga mediante pipas en los domicilios particulares. Número 4, importancia de la existencia de una figura de un director de responsabilidad de obra de RO en el municipio. El 18 de mayo, en la tercera sesión ordinaria, revisamos la temporada de ciclones y huracanes, donde discutimos la campaña de prevención y difusión sobre dicha temporada. Como número 2, visitamos los albergues municipales. Número 3, la revisión del programa de uso de cascos para motociclistas con el objetivo de salvaguardar la seguridad y la vida de todos. Este tercer punto nos llevó a tener nuestra primera sesión extraordinaria el 25 de mayo, el cual pues invitó al director de Vialidad para la revisión de este programa
Y pues como puntos fue la difusión y la correcta aplicación de dicho programa. En la cuarta sesión ordinaria, que fue el 20 de julio, revisamos el plan operativo de inundaciones del municipio, refugios temporales, y también pues fuimos invitados a la inauguración de la represa de Vistahermosa, que ya lo mencionó con más detalle la presidenta, y realizamos y también revisamos el desensolve de las acequias que ya fueron realizados. Como número cuatro, realizamos el informe. El área de protección civil nos presenta un informe sobre la destrucción de 9 kilogramos de pólvora realizados directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, así como la entrega del informe de las demás actividades de protección civil del 15 de julio, del 15 de junio al 19 de julio de 2022. El 1 de agosto de 2022, encabecé la primera mesa de trabajo para la presentación de propuesta del reglamento de construcción, en el cual se acuerda una segunda mesa de trabajo para el reglamento, ya que es muy amplio. Precisamente ayer, 10 de agosto, tuvimos la segunda mesa de trabajo para la revisión del reglamento de construcción, en el cual se llegó al acuerdo que el reglamento se revisará en 5 meses de trabajo, calendarizando dichas mesas en ese momento. Así como también que los comentarios, preguntas y adiciones de los capítulos revisados, de los capítulos a revisar en la siguiente sesión, serán enviadas a mi persona como carácter de secretaria general de la comisión y regidora que propone el reglamento, 2 días antes de la fecha citada. Además, que en cada sesión se levantará una minuta sobre la misma y que 30 minutos antes de cada sesión se revisarán los temas y cambios que se hayan acordado en la sesión anterior. También solicité a la secretaria general del ayuntamiento que se envíe un oficio de invitación a las mesas de trabajo y anexe el calendario acordado a los participantes que no asistieron a la mesa de trabajo, ya que todos los que asistimos se entregó de manera física. Es cuanto a mi informe. Muchas gracias. Prosiguiendo con el orden de los asuntos generales, es el momento para dar el uso de la voz al regidor Luis Adán Marín Negrete. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Son dos temas y una petición atenta que voy a hacer. El primero es dejar muy puntual la participación de su servidor en el aspecto de las despensas. Nosotros conocemos desde que nos llegan los insumos hasta el armado de las mismas y el procedimiento de entrega, pero desconocemos los procedimientos de adquisición porque no son propios de nuestra área. Entonces, los procedimientos de adquisición están en otra cancha. Eso lo quiero dejar muy puntual. Por otro lado, comentar que sí ha habido disposición de participar en las entregas y en los arranques de obra y en las entregas de obra. Lo que ha limitado mi participación es la hostilidad que encuentro en las personas encargadas de organizar el evento. Ni siquiera nos brindan el saludo los delegados de gobernación, el compañero director de comunicación, una actitud muy hostil. Y la verdad, pues, no estoy pidiendo un lugar especial, simplemente que se me dé el mismo trato que se le da a todos para que esté uno ahí de una manera sociabilizando con la comunidad, sociabilizando con los compañeros. Lo mismo está sucediendo en ese sentido con los directores y el secretario del área de la comisión que represento. Me han retirado de los grupos, ya no me mandan información, les llamo no para otra cosa, sino porque recibimos quejas de la sociedad y es necesario turnarlos a Protección Civil, a Vialidad o al director de Seguridad Pública, pero
con excepción de Protección Civil, que sí ha atendido con mucho comedimiento las peticiones que se le han venido haciendo en favor de quienes lo solicitan, los otros dos directores, la verdad es que no están atendiendo las peticiones que se les estoy haciendo llegar, ni cuando se las he solicitado por escrito. Para eso, y en esto consiste la solicitud que quiero hacer en este momento pública, y en su oportunidad lo haré por escrito, yo solicito una mesa de trabajo con ellos para que lo que se tenga que platicar, se platique, pero que para que yo pueda ser operativo necesito tener la colaboración de ellos. Si no tengo la colaboración de ellos, me cuesta mucho trabajo entrar a la operatividad en el área que me corresponde. Entonces, la solicitud va en el sentido de tener una mesa de trabajo con los tres directores y con el secretario de Gobernación para poder platicar, dialogar y retomar algunos temas que por ahí pudieran estar pendientes. Es cuanto de mi parte. Una vez continuando con los... Bueno, yo creo que en esta ocasión, dado la que desconoce cómo se agendan los asuntos, le damos la palabra y los demás asuntos generales pueden ser. Se lo agradezco mucho, la primera vez, y estoy observando cómo es. Y antes que nada, pues hace rato la presidenta me presentó, pero a mí me gustaría presentarme con todos mis compañeros. Mi nombre es Rita Bermejo, voy a estar en el área de desarrollo económico, voy a estar al servicio de todos ustedes para su apoyo y también para que cuenten con mi apoyo. Yo tengo un lema de trabajo que es el respeto, la tolerancia y la solidaridad principalmente. Entonces, cuenten conmigo, al igual que también yo pueda contar con ustedes, ¿sí? Y solo una petición particular, si me pueden mostrar dónde va a ser mi área de trabajo, el espacio que voy a tener, para que yo vea y conozca a las personas que van a estar trabajando conmigo. Eso es todo. Gracias. Doy respuesta por la atención a la compañera Rita Bermejo. Bienvenida de primera cuenta. La comisión no se le ha asignado, iríamos a hacer la comisión. En corto, de manera económica, usted me pidió un cambio de comisión, entonces entraríamos a un diálogo para hacer responder a esa solicitud de cambio de comisión, entonces pues lo entraríamos en análisis. De mientras, tenemos un espacio de sala de regidores, todavía no entraba usted a la mesa, se trató en otro punto del orden del día, se reitera en este momento para que quede asentado, se va a, ¿cómo dijimos? A rehabilitar o a adecuar el espacio para que se asignen escritorios y se retire una mesa que hay ahí, la antigua mesa de Cabildo, es la que está en la sala de regidores, para que ya se le pueda asignar su espacio de mientras en esta atención. Y en lo que se programa el cambio de comisiones, tendríamos que hacer una plática pertinente, recordando lo que la ley orgánica dice, esa propuesta de la presidenta y ya confirmado por todos los compañeros. En un punto de acuerdo, pero lo platicamos para que ya podamos darle trámite. La compañera Blanquita, ¿tiene algún asunto con respecto a lo que dijo el prof? Apoyando la propuesta del maestro Luis Adán, yo también me uno a él porque yo también he sentido un poco de rechazo en mi área. Entonces, nos saludan, se sienten muy
pues no sé, no encuentro la palabra. Bueno, sí la encuentro, pero no la quiero decir. Pero sí, necesitamos respeto. Necesitamos respeto y necesitamos que nos digan, que nos den resultados de los trabajos que se realizan. Estamos ahí para apoyar. Bueno, yo no tengo estudios de derecho, pero sí, tan solo nada más el respeto y el apoyo que nos tienen que brindar. Eso, invito a los compañeros, a todos los compañeros, policías, bomberos de obra pública y todo, porque también en obra pública fui y metí un oficio de que también son muy respetuosos, ni siquiera saludan. Entonces, sí pedimos nada más el respeto, que no nos traten como regidores, somos como cualquier ciudadano y nos deben de respetar. Entonces, sí pido respeto a toda la ciudadanía, porque regidores, pero nada más de nombre. Entonces, les vamos a demostrar que seguimos trabajando y que tenemos que trabajar por el bien de Izúcar y poner en alto el nombre de la presidenta, de nuestra presidenta Irene. Entonces, sí, todos tenemos en conjunto, tenemos que hacer ese trabajo. Y pues, disculpen, pero sí, necesitamos el respeto. Gracias, compañeros, y bienvenida, maestra Rita, y bienvenidos todos, estoy a sus órdenes. Y el que quiera trabajar conmigo, pues invítenme, porque también estoy, aunque soy de la tercera edad, pero quiero trabajar. Gracias, compañeros. Con todo gusto, maestra. Creo que tuve una mala comunicación o interpretación que tuve al solicitar el cambio de o la comisión. ¿Sí? Yo lo que entendí es que como regidora iba a tener colaboradores que me iban a estar ayudando, nada más. Eso fue lo que mi petición era. Pero por lo que usted me está diciendo, parece que es otra cosa, ¿no? No, en la plática que tuvimos, usted me dijo que no sabía mucho del tema, que no le gustaría ser operativa, que no estaba para ir a ver las ferias ni nada. Entonces le dije, no le gusta la comisión, quisiera un cambio de comisión, y me dijo que sí. Yo entendí que me iba a dar una comisión de apoyo para que pudieran ser operativas. No, en las comisiones, eso es, yo creo que va a ir agarrando, ahora sí que tablas en lo que nos es el glosario del cabildo. La comisión como tal es la comisión permanente que tenemos. Podemos ser presidentes. Usted ya me había comentado que había leído toda la ley orgánica y ahí está mencionado que es una comisión. Sí, entonces, pues quito mi petición si es posible. Continúo con mi regiduría y, pues voy a hacer mi comisión. Tendríamos que entrar de todos modos análisis por sí, eso. Claro que ¿sale? Sí. Sí. Porque a partir de ahí no se le ha asignado comisión. Entonces, creo que tuviéramos que hacer una revisión también de ello. Claro. Es cuánto y lo tratamos después, porque sí había una diferencia en el glosario. Yo di por hecho, porque usted me dijo que ya había estudiado la ley orgánica, y cuando nos referimos fue muy específico a que se le asignara una comisión diferente que no fuera la de desarrollo económico. Ahí sí fue muy claro. Y fue a petición de usted. Una disculpa. En el orden del día… Bueno, de los asuntos generales, ¿quién seguía? La regidora Ángela Sevilla Ramírez. Buenas tardes, compañeros. Con el permiso de la mesa, nada más para invitarlas que no se les olvide que 14 de agosto va a haber una carrera que ya las invitó la Presi, y ojalá y participen, y luego enseguida pues los esperamos allá en el barrio de San Bernardino, con los chiles en nogada. Va a ser un evento muy bonito, ojalá y nos visite mucha gente de muchos lugares, y los vamos a atender muy bien.
van a tener una bonita experiencia para reactivar la economía. ¿Ya tenemos cuántos inscritos? ¿30? Sí. 23 ya. Más los expositores sí. A venta, ¿no? Sí. Que son 7, entonces ya hay 30 participantes. Invita a toda la ciudadanía también para que sí. Asista. Invitamos a toda la ciudadanía y a todos los compañeros. Son bienvenidos. Ese mismo día tenemos la ceremonia del natalicio de Mariano Matamoros a las 10 de la mañana, que es nuestro héroe patrono del municipio, así que va a ser a los pies de la figura de Mariano Matamoros. Están también más que invitados, y por la tarde con las festividades de la feria de o la fiesta de la parroquia de la Asunción, también habrá eventos culturales, así que está, todo el día están convidados los aquí presentes y los que nos están viendo a través de las redes para que puedan asistir a todas las actividades. Es deportes, la carrera, luego la ceremonia, luego el concurso de chiles en nogada con venta también de chiles en nogada, y para la tarde los eventos culturales de la parroquia de la Asunción, también ahí en el Mariano Matamoros, en el Teatro Mariano Matamoros. Continuando con el orden de los puntos generales, doy uso de la voz al síndico municipal. Adelante, por favor. Con su permiso, compañeros, voy a dar mi informe. Por parte de la ventanilla de regularización de predios, se está recabando la información para regularizar diversos bienes inmuebles. Dentro de ellos está el Zócalo, el Parque, Plaza del Artesano, Cancha del Barrio de San Bernardino, Auditorio Municipal. Ahorita se está recabando, como lo mencioné, diversa información. Ahorita está pendiente lo que son los levantamientos topográficos. Una vez que ya los tenga, posteriormente subiré a esta mesa de cabildo la declaratoria para hacer propiamente válido el expediente que en su momento se va a girar a la ciudad de Puebla. Asimismo, también ahorita se está trabajando en un punto de acuerdo donde se va a solicitar la condonación al 100% del levantamiento topográfico, el alineamiento y número oficial. Esto es en beneficio de la ciudadanía, ya que este programa también aplica para predios de particulares. Entonces, yo creo que no va a haber ningún inconveniente, puesto que es a favor de la gente del municipio, y en ese sentido yo quiero pedir su apoyo. Por otra parte, de igual forma, se encuentra en proceso la regularización de diversas fracciones a favor de este ayuntamiento, que en su momento no se formalizaron como tal, precisando de manera concreta, son bienes inmuebles que se encuentran dentro de fraccionamientos, no se llevó a cabo la escritura de donación. Entonces estamos analizando diversas situaciones y sí hemos detectado que pues, no se encuentran actualmente, no tenemos la escritura, no hay certeza legal, se está trabajando en ello. Y por otra parte, ya se tuvo 3 meses de trabajo con Comisión de la Vivienda, encabezada por nuestra presidenta municipal, su servidor, el área de obra pública, catastro, desarrollo urbano, en el cual por la mañana se hizo una información sobre una fracción de terreno que se va a adquirir en donación. Esto para 2 proyectos que, repito, yo creo que ya ahorita lo va a abundar la presidenta. Y pues es cuanto ahorita en el informe de su servidor. Finalmente, con la última participación de los asuntos generales, es el turno de la presidenta municipal, Irene Olea Torres. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes nuevamente a quienes apenas nos están viendo en la transmisión. Es importante que conozcan de este tema porque ya es de dominio público en este momento y tendríamos que estar
en conocimiento los miembros de este cabildo, derivado del trabajo sagaz que se ha hecho por parte de varias, de varias áreas internas del ayuntamiento, de compañeros y sobre todo el síndico que ha hecho las gestiones pertinentes con el conocimiento del tema. En la cuestión legal, a mí me ha tocado hacer la gestión directa, pero es al final un triunfo en el que nos hemos apoyado todos como, como ciudadanos de este municipio que queremos verlo brillar y queremos que avance con todo el rezago que tenemos. Les presento, van a hacer una presentación misma que desde la mañana se ha presentado en rueda de prensa y que se dio a conocer ayer con una nota de que le hacen entrevista al gobernador y es él el primero que da a conocer esta parte de la gestión y su compromiso que tiene con la ciudadanía y su carencia, así como todo Puebla. Esta es la presentación de la gestión que hemos hecho de un terreno en donación para el municipio, para crear un nuevo panteón municipal y ahí dice parque ecológico, pero sería una zona de resguardo ecológico de Izúcar de Matamoros. La ubicación, como ya lo mencionaba el síndico municipal, la colonia Rancho Juanitos fue un proyecto que se hace desde hace 4 décadas por el entonces INDECO, alrededor de 1982, se comienzan los trámites para proyectar una colonia totalmente urbanizada, trazada y con pies de casa para que la gente pudiera accesar a estas viviendas. Es de las únicas colonias que tenemos totalmente urbanizadas con zonas comerciales, así como zonas de áreas verdes. Se hace de todo el total de del predio, ya no se construyen varias hectáreas y se caen, ¿lo puedes regresar tantito? Se caen varias, ahí la zona que está subrayada, ya no se hace el seguimiento por el mismo instituto y a través de los años ha ido cambiando de nombre y de quién quedaban a resguardo. En su momento fue INDECO, luego el Instituto Poblano de la Vivienda, ahora se llama Comisión de la Vivienda y bueno, de conocimiento para todos, pues es una zona que ha quedado ahí en abandono por no tener certezas de su origen. Ahora sí, de esta zona gestionada y que tuvo a bien nuestro querido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en escucharnos y hacer lo pertinente con todas las direcciones de su administración, pues este predio está en la colonia de Rancho Juanito, su acceso principal es por la calle Poniente, también conocida como la Tronconera o calle Manzanos, eso entre calle Limones y prolongación Victoria. Abarca una superficie aproximada de 7 hectáreas, de poco más de 7 hectáreas presentada. Este es el área en cuestión que tuvimos que hacer las investigaciones pertinentes desde la administración pasada, su servidora siendo la síndica, hizo de conocimiento a la comisión de toda esta área, en donde además se proyectó tener una subcomandancia y todo para la revisión de los problemas de inseguridad y que el gobierno del estado estuviera en conocimiento de esta zona que le pertenecía. Adelante. El predio se ubica en una zona de expansión del crecimiento urbano, de transición de uso agrícola urbano. Si bien la expansión urbana ha ido ganando terreno a la agricultura, previo a este fenómeno en esa zona se ubicó una fábrica de cal que todos conocemos y una unidad deportiva. No obstante, al norte y noreste del predio persiste la agricultura intensiva de particulares que cultivan cebolla y se han instalado invernaderos para el cultivo intensivo de jitomate y otros productos de valor comercial competitivo. ¿Cuál es el diagnóstico situacional? Que todos estamos en conocimiento, también tuvimos las mesas de trabajo correspondiente en cuanto a la situación del panteón actual. Izúcar de Matamoros padece un déficit en el subsistema de servicios
urbanos en relación al equipamiento urbano. Tiene un cementerio municipal que se encuentra ocupado prácticamente en su totalidad. Es necesario y prioritario adquirir un terreno para cubrir esta demanda, tal como lo establece el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Izúcar de Matamoros, vigente hasta el momento desde el año 2008, en el apartado de catálogo de proyectos, obras y acciones. Proyectado desde ahí, tenemos todo el soporte para poder hacer esta parte de la gestión. Este es el diagnóstico situacional, sabemos cómo está nuestro panteón actual y, bueno, sabemos cómo está lleno y además construido, sin mucho urbanismo, ¿no? Hemos tratado de hacer con el censo toda la revisión de las tumbas que pudieran seguirse utilizando y al menos hemos ido dando respuesta, pero ya no podemos confiarnos. Ya no hay tumbas, la gente que no tiene un familiar ahí está en una situación complicada para poder tener la inhumación correspondiente. Esta es la propuesta del nuevo Panteón Municipal de Izúcar de Matamoros. Vamos a tener imágenes ilustrativas de lo que quisiéramos alcanzar. Es una imagen tomada, no es propia, pero de este tipo de panteones que ya están con sus propias avenidas internas, pasillos o en otros lados le llaman, tiene un nombre especial, para las avenidas internas del panteón y pueda darse esta parte de servicio con zonas muy específicas de atención, ¿no? La parte donde habría nichos, donde habría capillas, donde habría la propia administración, baños, porque actualmente si alguien está ahí y en las fiestas, sobre todo de muertos, no hay a donde acudas a un sanitario, ¿no? Y en las condiciones pertinentes. Entonces tenemos la oportunidad que en 2.8 hectáreas podamos hacer una proyección de algo alcanzable y que se merece la ciudadanía de Izúcar de Matamoros. Y se dejen los trazos correspondientes para avanzar en la medida de que el recurso lo permita. Adelante. Planear si va a estar al lado de una zona de resguardo ecológico, pues planear que ya sean panteones, jardines, ¿no? Con arbolados y todo, para que pero que tenga orden y claridad de los pasillos y todo. Que pueda tener una capilla de velación al menos, ¿no? Si se puede más bien. Hay mucha gente también de escasos recursos que se complica en accesar a sus propias viviendas para cumplir con esta tradición que tenemos de velar a nuestros muertos o con el cierre de calles, renta de lonas, que encarece siempre una situación en el momento de más dolor de cada familia. Esto es en cuestión de plano, ilustrativamente lo que quisiéramos alcanzar. El predio no quedó en cuadrado, quedó rectangular, así que se tendrían que hacer adaptaciones pertinentes o valorar el trazo en triángulos y hacerlo en cuadrado con una gran cruz, que es como está el panteón actual para su proporción en norte, sur, este, oeste, y encontrar los pasillos pertinentes. Adelante. Al lado de esta, en esta zona, tendríamos, bueno, ahí le pusieron parque ecológico, en realidad es una zona de resguardo ecológico, ¿no? Los alcanzables serían esta parte de los parques internos, que nos permitirían además la convivencia y el que las familias se sientan integradas en convivencia. Este diagnóstico como tal es la urbanización, nos dice cuál es el diagnóstico situacional con respecto a las zonas de resguardo o parques, pues la urbanización desordenada ha tenido efectos negativos, como la contaminación atmosférica, el sedentarismo, el estrés y otros factores de riesgo que reducen la calidad de vida en la población.
Los parques urbanos y espacios verdes ofrecen soluciones a las repercusiones de la urbanización rápida y poco sostenible, generando importantes beneficios para la salud pública y la calidad de vida, ya que brindan oportunidades para realizar actividad física, mantener el contacto social y reducir la tensión, mejorando considerablemente la salud física y mental, al mismo tiempo que reducen la incidencia de enfermedades de varios índoles, ¿no? Psicológicas, de salud pública y demás. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante y que todos los residentes vivan a 15 minutos a pie de la zona verde. Otras fuentes indican que se requieren al menos 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar. Sin embargo, en las ciudades se tiene un promedio de 5 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recomponer una parte del territorio urbano para la recreación, ya que actualmente son pocos los espacios que se tienen. Por ello, el terreno que se obtuvo cuenta con los requerimientos para realizar dicho proyecto y tomando en cuenta la naturaleza como base para desarrollar, conservando, proponiendo la forestación de especies nativas endémicas de la región en áreas donde estos no existieron. Mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados. Redefinir los espacios de recreación abordando alternativas más eficientes y sustentables, acondicionadas a las particularidades del sitio, promoviendo la conservación del hábitat natural y el fomento de desarrollo de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento. Estas son también imágenes ilustrativas que estarían dentro del parque o de la zona de resguardo ecológico, donde en el paseo dominical o de entre semana que lleves a los niños, bueno, tengas también espacios bellos donde te tomes la foto, donde convivas, donde las familias puedan tener un domingo, un picnic o una convivencia de esa naturaleza. Y esta parte de los ciclovías o andadores que podrían ir alrededor de las 4.7 hectáreas que tendría el parque y que pueden ir a caminar al ritmo que la ciudadanía quiera. No, en las unidades, en la unidad deportiva que tenemos la pista, pues tenemos afortunadamente muchos atletas que hacen uso de la pista y que pronto quienes vamos a caminar, bueno, les entorpecemos sus entrenamientos y demás. No porque no dejemos de usar la unidad deportiva, no, pero quien va a su pasito y encuentre una banca, encuentre dónde descansar abajo de un árbol que le gustó, puede hacer actividad física en la zona y armonizando y conviviendo con plantas endémicas que crecerían, árboles y especies endémicas que crecerían muy rápido porque el clima es el propicio. Estos son otros espacios ilustrativos, hasta pusieron una de una boda para que quien no tenga, hasta la presidenta los pueda casar ahí, en este caso, ¿no? O nuestro oficial del registro civil, pero espacios donde también, siendo ciudades del aprendizaje, podamos tener estos pequeños poliforum de actividades, o se reúne un grupo, un colegio, algunos vecinos, si quieren convivir o quieren presentar alguna dinámica, habría esta parte oportuna de dónde hacerlo de manera segura, agradable y en convivencia. La factibilidad para que se nos pudiera otorgar, se los presento, han sido varias las mesas de trabajo con las diferentes direcciones que nos asignó el señor gobernador y que le agradecemos bastante. Tres fueron con la Comisión de la Vivienda, pero también el trabajo con el Registro Público de la Propiedad en el Estado, la de Bienes Inmuebles, la Dirección de Bienes Inmuebles, la Dirección de Tenencia de la Tierra, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y ¿cuál me falta? Tenencia.
Y esto también nos marca la factibilidad por la que sí puede transitar el proyecto y por lo que se nos ha sido asignado, porque así va a venir en dación con esos dos proyectos, con estos dos grandes proyectos. De acuerdo a registros de sondeo de pozos de abasto de agua en la zona, que es una de las cosas por las que, por ejemplo, el otro espacio de Panteón no era viable, la profundidad del nivel estático se encuentra a más de 8 metros del nivel del suelo. Se han hecho los estudios pertinentes también para el tipo de suelo y de la revisión de los pozos profundos que se encuentran a más de 1.500 metros del polígono. El predio se puede excavar a poco más de 3 metros, es 3.5, 3.6, y es un, permítaseme decir, es tierra rascable, no pedregosa o que impida el acceso, entonces es también muy viable para ello. La zona no es inundable en esa parte, la zona es ambientalmente viable para los proyectos propuestos y es una de las razones por las que el señor gobernador, al que le mandamos muchos saludos desde aquí, ha dado su venia para otorgar este terreno de más de 7 hectáreas para el nuevo panteón municipal y zona de resguardo ecológico. De los resultados que esperamos con ello es sin duda frenar el desarrollo urbano desordenado que hay en la zona, resolver la saturación del actual panteón municipal y prevenir una problemática social futura que no estaba ya muy lejos de que pudiera darse. La pandemia nos hizo todavía de las suyas porque se fueron muchos de los nuestros en muy corto tiempo y se hicieron uso de todos los panteones del municipio, no solo el que se encuentra en la cabecera municipal, sino varios de los panteones de las juntas auxiliares que además están copados en el caso de Matzaco, San Nicolás, Alchichica, Raboso, que son los que tendrían mayor complicación. Ayutla tiene todavía un poco de terreno, pero no está lejos de que también se tenga que hacer una proyección y así en lo sucesivo con los demás panteones. También el trabajo que está planteado desde nuestro Plan Municipal de Desarrollo y que quienes caminamos juntos en una campaña, hablábamos de esta parte de la reconstrucción del tejido social a través de espacios públicos favorables y que también de esa manera se pacifica la violencia en muchas áreas, las familias, ¿no?, que tengan dónde ir, dónde desestresarse, es parte de esta reconstrucción, donde encontrarse con los amigos, con las amigas y los niños tengan esta parte de oportunidad. Con ello también se reorienta el desarrollo urbano de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenibles, estos 17 que nos marcan muy puntual en qué están basados cada uno de los ejes, programas y líneas de acción dentro de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. Este polígono es el polígono de estudio de la zona que hablábamos. Esta área color amarillo, por decirlo, es el área en estudio y la que el señor gobernador tuvo a bien dar para el municipio. Aquí está punteada, en metros cuadrados sale de 78,000 metros, sin embargo, tenemos que hacer todavía un levantamiento en el que se ajuste lo que en papel dice, ¿no? Se entiende que hace 40 años las mediciones no eran con la precisión que ahora los equipos nos permiten o la revisión satelital que ahora se puede hacer del área. La proporción sería esta, la parte que está de azul claro sería para el panteón, con un aproximado de 2.8 hectáreas, prácticamente triplica el tamaño del panteón actual. Y con eso tendríamos una proyección de muchos, muchos, muchos años para la seguridad del último lugar en el que ya seríamos. Y pues haciendo la proporción, el panteón municipal tiene al menos, el actual, tiene al menos de 200 a 300 años por el tipo de construcción que tiene
sus capillas, sus anfiteatros, la portada, la fachada, es antiquísimo. Entonces, pues esperemos que este cementerio también nos dé la proyección de poder, con orden, sobre todo con orden, poder hacer un uso razonable y que dejemos un legado como Ayuntamiento de Izúcar para las futuras generaciones. La zona de azul intenso es la zona de resguardo ecológico, donde haríamos zonas de parque. Hay proyectado hasta que podamos tener, más allá de un aviario, a lo mejor sí tener especies pequeñas, poder tener áreas de cactáceas para también se convierta en una zona de aprendizaje en nuestros niños, conozcan las plantas endémicas de nuestro municipio y que también llamaríamos a una conciliación de todos los habitantes, de todas las comunidades, colonias, barrios, todo, de llegar con una especie endémica, no se pierda, por ejemplo, ese árbol de cabellito, todas esas especies que también están en peligro de extinción y que aquí haríamos un resguardo ecológico de las mismas, con especies de las que tenemos que estar muy orgullosos del lugar que vivimos y con el clima que tenemos, harían menor uso de agua, ¿no? Que si se sembrara un laurel, por ejemplo, que no es propio de la región y que necesita mucho más agua, o pinos que no corresponden al tipo de vegetación de aquí de Izúcar, y plantas de ornato que se han adaptado perfectamente, como las majaguas, las jacarandas, los tabachines, para que haya esa parte de multicolor hacia el interior de nuestra zona de resguardo ecológico. Esta es la parte que se tiene y en la que está trabajando el síndico municipal, porque así empezamos con esto desde que era el director jurídico y su servidora la síndica, donde encontramos el crecimiento poco ordenado de la zona. Ya corroboramos con las direcciones antes mencionadas que en efecto esa venta de MEXBI, ahora se llama HEC, solo cambia de razón social, es esa zona que está marcada, el gobierno le hizo una venta a esa empresa, hace muchos años, claro está. Y en el 2011, que fue la última venta, es esa donde dice venta Alarcón. Nosotros teníamos duda en que sí se hubiera celebrado la venta y eran casi 3 hectáreas más en las que pudiéramos solicitar, pero no, ya en los registros, los estudios que hemos hecho de las mesas de trabajo que hemos tenido y la petición del registro histórico, bueno, hay una venta ahí en el 2011, ¿no? Que fue la última, en el 2011. Ahí la proyección, aunque dice Cebetis, en realidad no tienen escrituras en este momento ninguna de las escuelas que hay en esa zona, es la zona 20 de lo que se entregó en su momento al municipio. Y fue el municipio el que fue dando espacios para las escuelas, es por ello que está el Cebetis, está la escuela Ignacio Zaragoza, el Pequeños Windis, que es una primaria, la Ignacio Zaragoza, el Pequeños Windis, que es un kinder, un jardín de niños, y al lado tenemos lo que conocemos como el CAM, el Centro de Atención Múltiple, y el CAPEP. Entonces, es toda una zona escolar que tendríamos que estar haciendo una protección. Hay una calle interna que creo que tendríamos que favorecer que tenga entrada y salida para la seguridad de todos y comenzar a urbanizar con alumbrado y todo, porque las entradas para el panteón, el nuevo panteón y la zona de resguardo ecológico, pues serían las dos calles lindantes, la calle Manzanos o Poniente o Tronconera, como se le conoce, y la calle Tejocotes, que es donde está por la entrada por el CAPEP, y que ambas serían urbanizadas, haríamos una calle interna para los accesos al linde de la venta Alarcón y poder llegar hasta con vehículo en un estacionamiento proyectado entre las dos zonas,
para que el que llegue con toda la comodidad, las personas de la tercera edad o con alguna condición especial, puedan disfrutar también de ambos espacios, la visita de sus fieles difuntos y el hecho de que estaría al lado el parque o la zona de resguardo ecológico. Estas son las entradas que tenemos, la que les digo que se le llama la tronconera, o que ahí aparecen las escrituras como calle Poniente, pero también es mencionada en escrituras como Manzanos, ¿verdad? Esta es la calle que sigue llevando, ¿no? Hasta ahí se acaba lo pavimentado, por decirlo, las famosas casitas, y las áreas que tenemos del lado derecho son las áreas comerciales a la llegada. Ahí se construye la subcomandancia de la policía en el periodo anterior y bueno, quedaría justo enfrente de lo que sería el panteón municipal, el nuevo panteón. Pues por su atención prestada, muchas gracias. Creo que nos merecemos un gran aplauso porque y agradecerle con un más fuerte aplauso al señor gobernador porque ha hecho posible esto y nos convida, nos invita al trabajo en conjunto con objetivos claros de crecimiento de nuestra población, de nuestro municipio, el desarrollo integral de nuestro municipio, y son estos dos proyectos que tenía que presentarles y que nos tienen que importar a todos. Muchas gracias. Bueno, sí, yo, compañeras regidoras, compañeros regidores, presidenta, creo que así planteado como está, se ve interesante. Creo que Matamoros se lo merece, además, los izucarenses nos lo merecemos, y no hablo por los que estamos aquí presentes, sino por todos nuestros conciudadanos, conciudadanas. Creo que bien vale la pena, ¿no? Yo hago votos en lo personal porque esto pronto se pueda cristalizar. Pero mi comentario también va en el sentido de, retomando lo que ya se dijo, que las juntas auxiliares también ya sus panteones son obsoletos. Entonces habría que ir pensando en cómo resolver algunos, a lo mejor no todos, pero sí cómo resolver algunos, sobre todo conociendo que algunos están están dispuestos a cooperar y están dispuestos también a tomarlo como si fuera una obra pública la adquisición del terreno. Entonces, creo que hay que dejarlo sobre la mesa, hay que empezar a observarlo, a analizarlo, a tenerlo, dijera alguien, en el radar, para que pudieran atenderse también, sobre todo, las necesidades más urgentes. Pues creo que vale la pena, es una necesidad urgente y hay que atenderlo, es cuanto. Con respecto a la de las comunidades, con la invitación, hay, por ejemplo, un tema ahí pendiente en Matzaco de un terreno que se tenía que adquirir al lado para ampliarlo. Ahí se lo encargo porque nos quedó pendiente ese tema. Y así en lo sucesivo. He invitado también a los comisariados ejidales, en muchos lados están dispuestos, en otros no, para poder hacer la revisión. Tiene que pasar una serie de factibilidades y de impactos ambientales para que se nos pueda permitir los permisos conducentes. Entonces, estamos nosotros ya trabajando, aquí está la regidora Jessie y el director de Medio Ambiente, para que cuando se vengan a revisar los nuevos espacios, hay solicitud en Parota o en alguno de las comunidades, se viene a revisar el de todos, el impacto de todos, porque sí tienen que quedar, ya ahorita no es, los que están estaban ya, porque no había normatividad en el momento que se hicieron, pero actualmente una ampliación o un nuevo panteón tiene que pasar una serie de factibilidades y de impacto ambiental para que pueda tener los permisos conducentes. Y estamos a la orden de que si se dan los espacios, nosotros como municipio paguemos los estudios pertinentes, los impactos, hagamos la solicitud y con gusto. En el caso de quien estuviera colmado, pues sí tendríamos la sensibilidad. En la mañana me lo preguntaban también, si
si somos segregantes de miembros del municipio que se quieran enterrar aquí. No, es un panteón municipal, no es un panteón de la ciudad solamente. Entonces creo que esa es la parte de inclusión y de poder tener una respuesta contundente, sobre todo en las juntas auxiliares, que ya tienen también lleno casi en su totalidad los espacios. Entonces creo que esa parte de la normatividad tiene que empezar un nuevo panteón con toda la reglamentación adecuada, basado en instrumentos jurídicos que habremos de hacer revisión, que es también en nuestra facultad, y que con ello pues dejaremos de verdad un gran legado para varias generaciones. Gracias. Una vez terminadas las participaciones de cada uno de los miembros de este cabildo, procedo a dar lectura al punto 12 del orden del día, presidenta. Adelante. Cierre de la sesión. Y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la 11ª sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 14:58 del mismo día en que se actúa, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar. Gracias. Excelente día. Muy buenas tardes.